Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending New 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 News. Trending News, noticias que son tendencia. Hola familia, buenas noches. Así se les va a parecer Sergio Andrade. ¿Vieron la carota? Vamos otra vez a verlo. Ándenle. ¿Qué está preparando Andrade? Muy buenas noches. Bienvenidos a Trending News. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Deseo que muy bien. Bienvenidos a la información. Pónganse cómodos porque hay de todo un poco. Vamos a empezar eh, pues dándoles cuenta de esto, de este caso que hemos venido Compartiendo con ustedes desde hace, pues desde que se dio a conocer, lamentablemente, eh, este. Ay, algo pasó con mi audio. Aguántenme el corte, permítanme. Ahí está, ah, ya está, ya está, ya está mejor. Pues con el caso de esta jovencita, ¿verdad? Ay, no, oigan, es que a mí me duele tanto ver todo lo que sigue pasando. Beyoncé Jasmine bueno, pues les platico rápido que ya la Fiscalía del Estado de Nuevo León entregó el cuerpo a la familia, eh tenemos conocimiento que lo trasladaron eh, pues a una funeraria para embalsamarlo y empezar a prepararlo para su traslado fíjense que trascendió esta tarde que un colectivo que se dedica pues a apoyar a familias eh, que tienen fam familiares hijas hijos desaparecidos se van a encargar de gran parte de los gastos del traslado, lo cual es muy bueno porque, bueno, pues van a ayudar muchísimo a la familia. Los están asesorando en temas de papeleo, de todo lo que se requiere para un traslado de un país a otro de un cuerpo. Entonces, pues yo creo que ya el día de mañana su mamá estará recibiendo a su hija. Y bueno, pues se vienen momentos más dolorosos todavía. Imagínense ustedes, pero bueno, pues es lo que va, ¿verdad? Eh, es en lo que van del otro, del de el hombre al que no encuentran y no pueden localizar las autoridades, pues todavía no se sabe nada. Estamos esperando que en cualquier momento la propia fiscalía de Nuevo León emita una ficha de búsqueda, pues de este tipo, de este sujeto, para que lo empecemos a compartir por todos lados, para que pues más rápido se dé con él porque si la ciudadanía no lo ubica, si no conocemos su rostro, pues va a ser muy difícil. Ya sabemos que las redes sociales ayudan y sirven de mucho, de mucho mucho. Entonces, pues nada más esperar a que la fiscalía pues se le dé la gana compartir la alerta de busca a este señor para que la gente que lo llegue a ver en algún lugar pues den aviso inmediato a las autoridades, a ver si hacen algo, ¿verdad? Porque pues quién sabe quién sea esta persona que Desaparecida, desaparecida, pues ya sabemos, ¿verdad? Oigan, todavía no empieza, eh, eh, todavía no empiezan las campañas electorales, pero ya, ¿verdad? Pues hemos sabido de algunos que han destapado descaradamente y que andan ya por todos lados. ¿eh? Y otros de los que se mencionan ya sus nombres. Ahí lo tienen, el esposo de Anaí. Les gusta Manuel Velasco para presidente de México. A ver, a mí honestamente, pues, pues no. Basta con preguntarle a la gente de Chiapas qué tal gobernó Chiapas este señor. A ver, nuestra, nuestra gente, aquí tenemos una gran comunidad de ese maravilloso estado. Platíquenos, por favor, qué tal fue Manuel Velasco como gobernador. Y, y, y otra pregunta, ¿verdad? Eh, sería: ¿votarían por él para presidente de México? La gente de Chiapas. Bueno, pues platíquenos por favor. ¿Los leemos? Sí, vamos a leerlos. Oigan, se viene la serie de la tigresa también. Ya la están preparando y no saben todo lo que van a contar en esa serie. ¿eh? Ahorita les vamos a adelantar un poco. Alejandrita Ramos, ¿cómo estás? Bienvenida, buena noche, Reina del Ángel. Leona Trending, Use Me. Emily Go, adorada. Gracias, mi amor. Helen Sugo también. Itzelita Márquez, Pau Gushi, Creaciones Locas, saludos. Mi querida Armida Juan, miembro del canal, un abrazo. Ale Ruiz Trending dice que feo, qué feo que, mi amor. De, de, de lo que estamos hablando, dime qué feo qué, por favor. Margarita Casado, Danielita Ramírez, un abrazo también, muchísimas gracias. Yola eh, Laracilla, un abrazo. Ay, Zetalim, qué bueno tenerte por aquí, bonita noche. Estelita Limón, Luz Moreno hasta Monterrey. Elizabeth García, también, muchísimas gracias. Diana Gray, un abrazo. Angie Minero, buenas noches, qué gusto que ya estés aquí, muchísimas gracias. Clau Rosana Torres, saludos desde Puerto Vallarta. Mary Ponce, gracias. Lili Montañez, un abrazo muy fuerte. Isidro Peña, gracias, como siempre. Josie Reyes, Tere Gasca, Carmelita Valenzuela, Lidia Elizabeth Rodríguez, saludos. Yanira Trending, Ilse Trending, gracias mi niña preciosa, un abrazo. Chío Gómez, saludos también hasta Tampico, Tamaulipas. Lau Madrid, saludos desde Puebla. Ara Celi, saludos. Eh, Oli Villegas, miembro del canal, también un abrazo muy fuerte, hermosa, gracias. Grey Cielo, muy buenas noches, Grey, bienvenida, hermosa. Yasquezada, Quesada, Alma Guzmán, Evelyn Mendoza, Lou Bell, Angie González, un abrazo. Go Musi, ¿qué? No lo conocemos. ¿A quién no conocen? Go, go ¿cómo? Ga Musi. Ga Musi. Este, ¿A quién no conoces, mi amor? ¿A Sergio Andrade o a quién? María Imelda Ambriz. Muy buenas noches hasta Iztapalapa. Teresita Sánchez. Olguis Lee Trending. También saludos. Reina Urias, un abrazo. Muchas gracias. Canelita JA. Rosy García, gusto en saludarte, felicidades por tu gran información, saludos desde mi bella Guadalajara, un abrazo, hasta Jalisco, Caro eh, Aguirre, eh, saluda a mi hija Monse, que ya se volvió adicta también, por favor, gracias y bendiciones, hello Monse, un abrazo mi amor, muchas gracias a las dos, Carito Aguirre también, Mescua, saludos, buena noche, Carlita Quesada, hasta Costa Rica, saludos con mucho cariño. Gracias Fátima, estaba viendo tu programa anterior y de repente sabes que me llega la notificación. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Vengan, continuamos con la información. Vamos a platicar justamente de la señora Irma Serrano, la tigresa. Y es que miren, aquí está, ¿se acuerdan del ex de Alejandra Guzmán? Ahí está, Gerardo Gómez de la Borbolla. Pues él tiene los derechos. De la, para hacer la serie o película o lo que se le dé la gana sobre la señora Irma Serrano La Tigresa. Pero aquí lo interesante es que su sobrino, pues él también está planeando algo por su lado. Entonces, pues aquí va a ser un show, porque Gerardo dice que si el sobrino quiere hacer algo o usar el nombre de La Tigresa, la marca de La Tigresa, le tiene que pedir permiso a él. Y si él no lo autoriza, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Pero entonces asegura eh, pues Gerardo que ya van avanzados, que ya tienen eh, pues parte de lo que va a ser este proyecto. Todavía eso sí no tiene idea por, de, por dónde lo van a transmitir, si por alguna plataforma digital, en televisión abierta, eso sí todavía no lo sabe. Yo creo que va a haber mucho interés porque a ustedes no se les antoja ver la vida de la señora Irma Serrano. A mí la verdad es que sí, sí. Y conociendo a Gerardo Gómez de la Borbolla, yo pienso que, que es muy polémico él y que además sabe perfecto cómo se mueve esta industria, yo creo que él sí contaría todo eso que nos gustaría saber de ella, entonces se va a poner muy bueno, sí, sí, se va a poner muy bueno y muy interesante. Acuérdense que él tuvo un, híjole, eh, pues sí un encontronazo mediático con la propia Tigresa después de que ella lo acusara de que él le debiera millones, pero de dólares, ¿se acuerdan? Que porque no le había terminado de pagar la casa, esta casa ubicada en las lomas de Chapultepec, para quienes no conocen la Ciudad de México o esta colonia, bueno, pues es una de las más bonitas y más exclusivas de la Ciudad de México y más caras, ¿no? Caras carísimas, ahí las casas se rentan y se venden en dólares. Esto es un poquito del interior de la casa que compró Gerardo Gómez de la Borbolla y que finalmente, pues, se le aseguró, verdad, que sí terminó de pagarle a la tigresa. Después supimos que se arreglaron porque ella, bueno, este, armó mucho show en redes sociales, acusándolo justamente de, de no haberle liquidado la casa, pero finalmente, pues, ya se la terminó de pagar. La casa es de él, entendemos que la ha dejado muy bonita, porque ya estaba muy deteriorada, estaba ya muy, muy viejita la casa y sin mantenimiento, bueno, cualquier inmueble se viene abajo, ¿no? Entonces, entendemos que gran parte de lo que se va a filmar, a filmar en esta serie o película, bueno, pues será dentro de este inmueble donde la tigresa vivió. Uy, imagínense ustedes cuántas cosas, muchísimas, muchísimas cosas entonces bueno pues enhorabuena yo la verdad sí me apuntaría pero rapidito para ver la serie o película sobre la tigresa porque se van a desvelar muchísimos secretos miren una de las cosas que va a abordar gerardo gómez de la borbolla en este proyecto es justamente esta última etapa de la tigresa a manera de denuncia social porque en su momento lo dijo mucho y nadie le hizo caso lo mismo que con andrés garcía lo mismo que con josé josé ¿Se acuerdan que de pronto la tigresa públicamente señaló a una sobrina de haberle robado muchísimo? Y después de pronto aparece en la escena un sobrino que fue el último que la cuidó, ¿verdad? Porque curiosamente, pues la señora estaba bien. Y después la empezamos a ver mal, mal, mal. Y de pronto ya no la volvimos a ver en medios de comunicación, ya no hacía apariciones públicas, como bien lo dice Gerardo Gómez de la Borbolla. Él públicamente. Hizo estos señalamientos muchas veces y nadie le hacía caso. Le decían, ay, es que está, él quiere la herencia de la tigresa, es que él se quiere quedar con la tigresa para ver qué le deja. Pues no, la realidad es que no miente cuando hace pues, o resalta estos puntos: que a la señora la tenían apartada de todo y de todos, de sus amigos. Oigan, ni siquiera salía a eventos públicos y si algo podemos recordar de la tigresa es que le encantaba la fiesta. Le encantaba ir al teatro, salir a eventos, pasar por las alfombras rojas, trabajar. Y de pronto, pues ya nada, nada y nada y nada, ¿verdad? Entonces, ese pasaje o esos pasajes, del, pues los va a abordar de una manera que la gente seguramente se va a sorprender porque hay muchas cosas que desconocemos. Y bueno, pues va a ventilar a muchos a muchos que se hayan pasado de listos con la Tigres. Así que bueno, pues eh, qué bueno que Gerardo tenga este proyecto, ¿verdad? Un saludo hasta Cuernavaca. Hay un hombre bien polémico, polémico, polémico a más, y tiene en sus manos la historia y la vida de una mujer muy polémica, que yo insisto, yo creo que sí puede ser un gran éxito, porque pues, imagínense, pero Gerardo cuentas todo lo de la imagen del ya ven que dicen que en su casa este tenía una no sé si en su casa sí de las Lomas o en Polanco que tenía sus imágenes y sus altares este pues no precisamente a Dios verdad no precisamente entonces que nos cuente todo eso pues va a estar bueno va a estar muy muy interesante vámonos a otra información se acuerdan ustedes del señor Jorge eh, el señor que vendía sus tamalitos en la calle y que de pronto pues el ken así se le quedó el ken Omar Flores verdad lamentablemente pues la arrolló andando bien enfiestado y que bueno se encuentra todavía en prisión fíjense nada más se llevó a cabo una audiencia otra audiencia más porque todavía no se le hace justicia al señor Jorge ni a sus hijos pues a su familia entonces ahí tienen que llegó a la audiencia del Ken, la mamá del Ken, ¿no? Y que le dice el juez, pues que ella iba básicamente a ofrecer unas disculpas por su hijo, ¿verdad? Pues por lo que él hizo. Pero que también le quería pedir, pues que ya lo dejara libre. Ya ya estuvo mucho tiempo guardadito, pues que mejor lo deje en libertad, ¿no? Que qué más quieren si yo ofreció disculpas. Yo no sé en qué cabeza cabe, ¿verdad?, Hablar de esta manera, con tanta ligereza, sin ponerse a pensar en el dolor de esos muchachos que se quedaron sin un papá. Y, al bueno, es que es increíble, o sea, el que una madre se presente ante un, ante un juez y, y le diga: Ya deje salir a mi muchacho, pues ya ofreció disculpas, ¿verdad? Y también vengo yo a ofrecer disculpas a la familia. Ella piensa en serio que eso es suficiente. No, pues con razón el hijo salió así. O sea, que no, o sea, minimizar la muerte de una persona porque su hijo iba alcoholizado, ay no, qué barbaridad. Por supuesto el juez le dijo que, que no, que de ninguna manera, obviamente no, pero pues la señora, yo no sé qué quién le contó, que con ir a decir, ay disculpen ustedes, ya era suficiente, pero pues de que los hay, los hay. Y por lo pronto este señor continúa en prisión, pero... Pues eso no significa que se les haga justicia, ¿verdad? Debe haber una indemnización para los hijos, porque están muy jovencitos todavía y siguen estudiando y Jorge era el soporte de su familia. Pero pues bueno, ni hablar, ¿no? Hay que quede como lección para todos, para no andar manejando de manera imprudente y alcoholizados, ¿no? Pero bueno, oigan, fíjense que... Lo que empezó como, que parecía que era como broma o como eh, para levantar el rating del programa eh, Sale el Sol, pues resulta que va muy en serio. ¿Se acuerdan cuando dieron a conocer que estaban saliendo y que se estaban conociendo y después que ya se habían hecho novios? Juan Soler y Paulina Mercado. Ah, pues que se van a la vacación. Se fueron juntitos de vacaciones y así compartieron estas imágenes en las redes sociales. Y la verdad que se ven bien contentos, muy enamorados. Qué bonito, oigan, qué bonito es el amor. Mírenlos a ellos. Yo a ella la veo perdida de amor ¿eh? por Juan Soler, pero muy, muy, muy enamorada que la veo. ¿eh? Él no sé qué tanto, pero ella sí se ve muy, muy enamorada. ¿Sí? A él lo veo como muy sereno como tranquilo, como a gusto, en paz. Esa es la impresión que a mí me da Juan Soler en esta relación. Pero ella sí se ve muy muy de verdad, demasiado enamorada y qué bonito, que les dure este amor pues mucho tiempo, ¿verdad? y que sean bien felices. Yo yo sí pensaba la verdad es que era puro show. Pero pues qué bonito, ¿no? qué bonito. En la transmisión de hace unas horas vimos un video de Laura Bozo con un atuendo pues muy sexy, ¿verdad? Ay, oigan, el hate, pobrecita Laura, es de las personalidades que más hate reciben todos los días, todos los días. Ahí cuando tiene tiempo de checar las redes sociales, pues a uno que otro le contesta, los pone en su lugar. Y miren, miren este mensaje, ¿no? Le escriben, respeto tu decisión, pero ah, es que esta usuaria le dijo que no fuera ridícula, que por qué se viste así, que se viste a su edad, que ella ya está mayor. También la gente es atrevida y muy igualada. ¿eh? Entonces Laura Bolso le comentó, respeto su, su carita de risas, ¿no? Si ¿Sí es de risas o de llanto, ¿de qué si sí de risas? Respeto tu opinión, pero me siento joven y moriré siendo niña de otro lado. Lo que importa es que el cuerpo que tengas y cómo te sientas. Una pena, mujeres atacando mujeres, pero me encanta, me divierte y me veo regia. Yo estoy de acuerdo contigo, Laura Bozo. Pon a las igualadas en su lugar, mamacita, porque hay, ay, hay cada gente de verdad que les importa cómo se ve Laura Bozo. Pues si no se lo van a poner ellas el vestido, o sea, es esa gentuza que de verdad, ay, no, no, no. Pero pues bueno. Y lo malo es que no, no, si pudiéramos ver la cara de esta Jessica Blan, Blandino 1, Así se hace llamar esta usuaria, Jessica Blandino 1. Si pudiéramos meternos en sus redes sociales y ver sus fotografías, a mí eso me encantaría. ¿No? Porque porque es gente de verdad que. Eh, pues bueno, lo bueno, Pero qué bueno, qué bueno que Laura Boso los pone en su lugar. Oigan, para que no se asusten, para que no se vayan a asustar, el próximo 19 de abril se va a llevar a cabo el primer simulacro eh, sismológico en la Ciudad de México, esto será a las 11 de la mañana. O sea que mi gente, si empiecen a escuchar la chicharrita, la alarma, no se asusten, será un simulacro. Ay, oigan, pero luego, luego ha pasado, ¿verdad? Simplemente se acuerdan del terremoto, del último terremoto en México, del 2017. Estaban haciendo el simulacro, se acuerdan. Ya termina el simulacro y que empieza a sonar la alerta. Y la gente pensó que era parte del simulacro, por eso mucha gente no se salió de sus casas ni de sus departamentos en la Colonia del Valle, en la Condesa, eh, porque pensaban que era parte del simulacro. Hay que estar atentos, pero como sea, bueno, informarles, ¿verdad? Para que lo tengan en consideración, primer simulacro nacional, el 20... Ah, será a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de México. Entonces, eh, pues hay que estar atentos, esto será a las 11 de la mañana. Y ya saben, hay que actuar de manera tranquila para que así nos acostumbremos a reaccionar justamente cuando no sea un simulacro, cuando sea algo de verdad. Que para eso se hacen los simulacros, ¿verdad? Para hacer conciencia de cómo debe uno reaccionar y cuáles son los protocolos a seguir durante un sismo o terremoto, ¿no? Entonces ahí está la información. Miren qué bonita se ve la esposa de Marc Anthony véanla ella, véanla, véanla, disfrutando del caserón, disfrutando por supuesto el embarazo, Nadia Ferreira, pues ya eh, cinco meses de embarazo, ya le falta menos. Qué bonito, ojalá que todas las mujeres cuando están embarazadas pudieran tener esa paz que le vemos a, a Nadia Fe, Ferreira, de verdad. Entonces nacerían los niños más sanos porque una mamá que pasa su embarazo estresada, triste, preocupada, híjole, todo eso se lo transmite al bebé. Entonces, me encanta esta imagen porque todas las mamás, creo yo, que todas las mujeres embarazadas deberían pasar su embarazo así con mucha tranquilidad. ¿Verdad? Y por supuesto que todos los bebés lleguen en paz, llenos de amor en medio de pues del confort que deberían hacer todo bebé. Y hablando de bebés, fíjense, vamos a ver este video de Mariana Rodríguez. Sí, le llaman la primera dama de Nuevo León. Yo para mí pues es esposa del gobernador. Le están no saben cómo le están tundiendo en redes sociales por este video, porque ahí está ella lave y lave las mamilas y los utensilios, pero es que la gente que no conoce a los regios de pronto piensa que es que hablan ellos muy golpeado pues así muy rudo muy duro vea y muy fuerte entonces dicen por qué gritan por qué están enojados siempre no así son ellos así son ellos pero vamos a ver el video y cómo lava las mamilas Mariana Rodríguez Bueno, pues ya se imaginarán todo lo que le están diciendo en redes sociales a Mariana. Quienes no, insisto, quienes no conozcan a un Regio, pues sí pensarán que anda de malas, ¿no? Ustedes qué opinan? Es un video que ahorita ya es viral y que le está dando la vuelta a las redes sociales. Nada más un tip a las mamás: traten de no usar mamilas de plástico, please, por los bebés. Eh, hace mucho daño. Miren, hemos hablado mucho de esos temas en el canal. Y ahorita que estoy viendo a Mariana, que todo lo que está lavando pues parece que es de plástico, eh, tengan cuidado con ese material. Miren, las mamás meten las mamilas lo, con los chupones a, a, a hervir a ah, pues todo lo que desprende el plástico cuando entra en contacto con altas temperaturas. Súper tóxico, megatox, no tienen ni idea de verdad el daño que hace. Luego se preguntan, ¿verdad? Mucha gente, ¿por qué habrá tantos bebés enfermos? ¿Por qué habrá.? Ah, pues, porque. No, hay mamilas de vidrio de cristal, hay manera de desinfectar bien los, este, los chuponcitos y todo, pero sí traten de. Este, porque lo que pasa es que, a ver, las ponen a desinfectar, ¿no? Y hierven y todo y en el agua. Y luego las sacan y muchas veces luego, luego le sirven la leche al bebé. O lo que hacen, híjole. Casi todas las mamás le preparan la Biblia al, ¿no? al bebé en la mamila de plástico y va para el microondas y ahí la calientan. No sean así, mamás. Si aman a sus hijos, no hagan eso, por favor. Averigüen todo lo tóxico que es eso para un bebé. Que le metan a calentar la leche al microondas. No, es una cosa terrible. Yo no sé si los pediatras... Les, les dan un manual a las mamás primer a todas las mamás pero sobre todo cuando son primerizas de decirles que sí que no cómo lavar las mamilas cómo desinfectar las mamilas etcétera eh, yo sé que esto se ha hecho durante años verdad pero afortunadamente hoy tenemos tanta información a nuestro alcance y me llamó la atención ver que todo Mariana lo tiene de plástico Evidentemente no crean que ella hace eso todos los días. Ella tiene gente que la apoya en su casa, afortunadamente. Claro que este video lo hizo porque tiene sponsors, tiene patrocinadores, hay marcas que ella menciona en su video. Entonces yo quiero pensar que por eso se puso ahí como que le lavaba las mamilas. Pero traten de evitar las mamilas de plástico y traten de evitar... Eh, pues meterlas al horno y ahí mismo, pues, este, ya con la leche preparada para el bebé, no hagan eso. De verdad, mamás. Es súper dañino, súper, súper tóxico. Vamos a ver este video de la activista Alessandra Rojo de la Vega. Este es un llamado para las autoridades. Vamos a ver, esto es un llamado además urgente que hace ella, porque muchas familias están corriendo riesgo. Esto me parece que es en Tacubaya en la Ciudad de México. Les platico. Hace un año, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum entregó 185 departamentos a vecinas y vecinos de la colonia Tacubaya, una unidad habitacional de 16 edificios, a la cual nombraron La Ciudad del Bienestar. Pues resulta que desde su construcción se sabía que ese suelo no era apto para construir. Sabían que no era un suelo estable. Pero al tener otros datos y otros estudios, se determinó que el proyecto seguía y que era seguro vivir ahí. ¿Y qué creen? Que hoy y desde hace meses sabemos el peligro que corren las familias, niñas, niños, mujeres, de vivir ahí. Con fugas de agua, con drenajes rotos, es tanto que de manera urgente se debe intervenir. Todo empezó en junio del 2022, a muy pocos meses de ser ocupados estos edificios. Se abrió un socavón afuera de la unidad. Esto, por supuesto, provocó una emergencia. Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo fue al lugar, inspeccionaron toda la zona, dieron aviso al gobierno de la ciudad y encontraron una mina de por lo menos 5 metros de profundidad y 20 de longitud hacia los edificios de la unidad. Sí, debajo de los departamentos donde viven todas estas familias. Al día de hoy sabemos que se intentó rellenar esta mina con cascajo, con multos de tierra. Y esto con la presencia del agua se deslavaron y provocaron suelos reblandecidos, humedad, inundaciones en las bóvedas y cimientos de todos estos edificios. Y esto ha provocado que se cuarté la calle, hundimientos y hasta la inclinación de uno de los edificios. Por supuesto que esto es un problemón. Se hicieron meses de trabajo con el gobierno de la ciudad y por supuesto que los funcionarios que trabajan para Claudia Sheinbaum expresaron que esto no es un problema nada menor. Como lo han hecho creer e intentan cubrir. Que siempre digo la verdad. Entonces, aunque reforma quiera que digamos algo que no es, pues no lo vamos a decir porque es falso. Entonces, para los habitantes de Ciudad del Bienestar, no hay riesgo. No, señora. No siempre dice la verdad y los medios no están en contra suya. Es la negligencia que se volverá en contra de su gobierno si algo pasa en Tacubaya. Por supuesto, imaginen ustedes el peligro de todas esas familias. Por demás, bien documentado por Alessandra Rojo de la Vega, y ahí están las imágenes. ¿Vieron el edificio que ya está inclinado? Bueno, pues ahí está. Qué horror, de verdad, ¿eh? Qué horror. Oigan, Madonna viene a México, es lo de hoy, es una de las tendencias que ocupa los primeros lugares porque Madonna lo destapó, lo dio a conocer, ¿verdad? A través de un videillo. Entonces, miren, todo padre, todo bien, hasta que vemos que la preventa, pues va a ser por City Banamex. ¿Cuántos problemas ha tenido la gente que ha comprado boletos para otros eventos a través de City Banamex? Pero eso no es todo, es que luego vemos abajo que es Ticketmaster y entonces nos entra el agobio, el nervio y el estrés, porque ya sabemos cómo se las gastan tanto Ticketmaster como este banco, ¿verdad? Y después cuando vemos los precios, pues nos sube más el estrés. Vamos a ver cuánto va a costar ver a Madonna en México. Pues ahí está. El boleto más baratito, familia, y por si alguien ocupa, por si alguien quiere ir a ver a Madonna, en, en, la, en gradas, en la zona de gradas, es que hay diferentes, eh, hay dos zonas de grada,

Uh, en la zona plata, 5.680, y de ahí van subiendo, ¿verdad? En la zona oro, 7.680 pesos. Pit, 10.000 pesos, y nivel A, que no sé si sea propiamente la zona fan que le ponen muchos artistas, aquí lo han puesto así como nivel A, 11.600 pesos. Oigan, es un dineral, claro, es Madonna. Hemos visto que hay artistas que cobran más caro que Madonna, ¿verdad? El, porque aquí el boleto más caro está en 11.600 pesos, pero también están hablando de que si quieres convivio con Madonna eh, y que te regale, no sé qué, chunche, una playera, una gorra, una cosa así, 20.000 pesitos. Pero que también están organizando una cena con Madonna, imagínense cuánto va a costar eso. Si ¿qué pasa si te regala una playerita? Te va a costar 20.000 pesos. Irte a cenar con ella, imagínate. No, no tengo idea de cuánto cuesta eso, pero pues ahí está. Hay muchos fans de Madonna en México que la han, han pedido de regreso desde hace mucho, mucho tiempo. Y, y me encantan los memes de la gente porque pues ya empezaron a, a robar y etiquetar a Lucía Méndez, ¿no? Y le preguntan, Lucía, ¿vas a ir? ¿La vas a hacer enojar otra vez? ¿No te vas a parar en su concierto? Y otros le dicen, Lucía, no vayas. Porque pues, sabemos que no te gusta pararte y no vas a hacer enojar a Madonna, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, la creatividad de la gente y el ingenio está a la orden del día. Y pues eso está padre, porque le pone sazón, ¿verdad? Es como la sana y la pimienta en las redes sociales. Vamos a leer otros comentarios. Anden pues. Carmelita Valenzuela, gracias mi amor por tu generosidad. Un abrazo muy fuerte y que Dios te lo multiplique, hermosa. Muchas, muchas gracias. Vamos a actualizar el chat. A ver, Naipes Pérez. ¡Qué hombre tan horrible! Dice Naipes Pérez, Sergio Andrade. Marianita, estaba viendo el programa anterior y llegó notificación de este. Ahora sí, lo veré desde el inicio. Gracias, Marianita, hermosa. Fátima, eh, saludos. Leona Trending, se ve bien amolado. El que obra mal, dice eh, Reina del Ángel. ¿Asustas, Monique? ¿Yo por qué, mi amor? Pues así anda Sergio Andrade. Imagínense que con esos pelos allá. Lo primero que le van a decir, ay señor, agarres esos pelos, hágase una trenza, un chongo, un moño algo, ¿no? Sonia Zamudio, bonita noche, mi amor, bienvenida. Off CH, linda noche hasta la Ciudad de México. Luisa Rueda, también saludos, bonita noche, es un gusto saludarte. Mm, saludos desde Toluca, Luisa, un abrazo fuerte hasta mi querida Toluquita, gracias. Laura Alicia Ortega, ay, qué horroroso, asustas. <laughs> Ay, Laurita, abrazos. Carmeli Chávez, gracias, preciosa. Roberto Ochoa, gracias por siempre defender a Beli. Ay, te mando un abrazo, querido Roberto. Oigan, vieron la, la entrevista, bueno, es que andan en entrevistas, Belli, en tour de medios, porque ya ven que se estrena, bienvenidos a Eden, que hay que verla, ¿eh? Ya ven que la primera temporada estuvo padrísima y el soundtrack de esta nueva temporada está muy buena, ¿eh? Ya se lanzó el, un, un avance, un tráiler de la bueno del video de Beli entonces la verdad es que está muy padre vamos a verlo um, ah bueno y entonces estaba en un programa de televisión y que llega con su piñata ya ven que Belinda se siente muy orgullosa de, de México siempre habla bien bonito de los mexicanos donde quiera que va Belinda habla muy bien de México y los mexicanos entonces llegó con su piñata y les enseñó allá, allá los españoles pues cómo es una piñata y les enseñó que cuando se Aparte de la piñata hay que aventarse por los dulces. No, divertidísimo que estuvo con Belinda. Muy, muy divertido. Buenas noches. Eh, dando like, no se te olvide. Ay, no entendí. Giselle Robles, Robles, un saludo. Emma Zambrano, saludos, muchas gracias. Pati Macías, Normita Centeno, gracias. Mari Rodríguez, hasta San Luis Potosí, un abrazo. Gris Barrientos, Isabelita García, también hasta Aguascalientes. Ay, lo que pasó en la feria San Marcos, ya vieron. Ay, cuídense mucho, la gente que anda en las ferias. De pronto se pelearon, empezaron a discutir unos hombres y hay uno, sacó un con lo que se parte la carne, ya ven que no podemos ser tan explícitos. Y bueno, ha dejado al otro, no saben de qué manera. Y la gente nomás grabando, en lugar de, bueno, yo creo que les dio miedo porque traía esa cosa el, el tipo, y ahorita pues ya lo están buscando las autoridades. Qué horror. Fíjense de ser un evento bonito, una feria tan linda como es la, la feria de San Marcos, que se manche por ese tipo de cosas. Qué mal. Katia Quesada, saludos hasta Costa Rica, mi amor. Un abrazo muy fuerte. Caro Aguirre. Saluda a mi hija Monse, que ya se. Ay, Monse preciosa, nuevamente te mando un abrazo muy fuerte, linda. Gracias. Ay, nuestra contadora querida Angie Flores. Un abrazo. ¡Qué hermosa eres, mi amor! Gracias por tu su super calcomanía. Muchas gracias por sus donativos. Yo se los agradezco con todo el corazón, de verdad, muchísimas gracias. Berito Trending, bonita noche, ¿cómo estás? Oli Villegas, miembro del canal, un abrazo, Monique, te quiero mucho, muchas gracias, mi amor. Yo también a ustedes, mucho, mucho. Carmelita Valenzuela, Tere Gasca, Lidia Elizabeth Rodríguez, muchísimas gracias. Oigan, vamos con más información. Sí. Cristi Casillas, buenas noches. Todo se está saliendo de control. Ya ves lo que pasó con el, el, el doctor de Sariñana. No, su manager, mi amor. Sí, sí, lamentablemente. Este pues perdió un ojito el manager de Jimena Sariñana. Pues ya ven, la golpiza que le dieron en el palenque de Texcoco, en la Feria del Caballo, qué cosa tan fea, eh. Y todavía no hay detenidos. O sea, todavía no hay detenidos, Eso es lo que más coraje da. Verito eh, 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 uh, Gutiérrez, Monique, empréstame diez mil, bueno, veinte mil para ver a Madonna la abuelita. Amadona, sí, sí pagarían tanto por ver a Madonna, en serio. Lupita Lázaro, esa portada da miedo, Monique. Ave María purísima, hasta los cabos, un abrazo. Pues es que él se toma sus fotos así, mi amor. ¡Ay! Ah, ¿Quién anda aquí, mi querida Juan Gabriela Jackson, adorada? Te mando un abrazo, mi amor. Muchas gracias. Gracias. Brian Axel, cenando unos taquitos de birria con la familia y viéndote. Muchos abrazos desde Tijuana. Buen provecho, mi amor. Que tengan el mejor de los provechos. Un abrazo a toda tu familia, hasta Tijuana. Milenka Vargas, eh, ¿cómo dice? Presente siempre tus en vivos. Muchas gracias. Ale Uriza, un abrazo. Yo quiero ir a Cancún. Ya. Quiero ir, pues vénganse para acá todos a Cancún, anden. Aquí cabemos todos en Cancún. Les asustó la portada, pues espérense. Bueno, más bien las, los que se van a asustar son los papás. Les platico ya, vénganse, vamos a platicar. Así va a llegar Sergio Andrade. Bueno, así ha de estar ahorita. Así. <laughs> así, planeando, planeando, planeando. Ya ven que él está muy calladito. Entonces, pues. Que se agarren, ¿verdad? Miren. Se va a poner muy bueno el asunto. Porque es que no se lo esperan. Ni a Lynn, ni las hermanas de la cuesta, ni los papás, ni los papás. Ay, señores, pónganse como les voy a platicar. Ándenle. Pónganse cómodos. Bueno, pues resulta ese ser, ¿verdad? que parte de la defensa de Sergio Andrade va a ser presentarle a las autoridades, porque ya ven que lo, lo, lo están acusando de corrupción de menos, que sí, es una cosa muy fea, el señor, sí, sí lo es. Todo lo que le quieran achacar, y yo creo que nos quedamos cortos. ¿verdad? Todo, ok, palomitas, palomitas, palomitas. Pero es que entonces, parte de la defensa de Sergio Andrade va a ser mostrarle unos papelitos al juez. y llegar con su bonche de documentos Andrade. Así con sus pelos y sus, no, sus folders, todos mugrosos ahí arrugados, pero él va a llegar con sus papeles. Y entonces, ¿cuáles van a ser esos papelitos? Ah, pues muy fácil, muy fácil. Sergio Andrade va a platicarle a las autoridades, ¿verdad? Lo que no quisieron ver en México en su momento, yo me imagino que sí iba a ser de mucho interés para el juez o la jueza que lleve este caso. Allá en Los Ángeles, California. Bueno, los papás que recibían dinero, la mensualidad, por parte de Sergio Andrade. Yo creo que parte de la estrategia de Andrade y de sus abogados, porque la mente maquiavélica de Andrade gira, pero a mil por hora. Entonces, fíjense, ¿eh? ha de decir Sergio: Pues si me van a hundir, pues no me voy a hundir solo. Se vienen conmigo varios, ¿verdad?, en el barco. Varios se suben conmigo. Y si no se quieren subir, yo los subo. ¿Cómo que no? Tanto se ha hablado siempre, aunque se enojen y se indignen, ¿eh? qué pena nos da, pero es la realidad. Siempre hemos hablado, el público, en los medios de comunicación, dónde caramba estaban los papás de todas estas muchachitas. ¿Por qué permitieron, de alguna manera, que esto les pasara a sus hijas? Porque ellas, los papás y las mamás fueron, ¿verdad? Y depositaron toda su confianza en un hombre al que no conocían, solo porque era un famoso productor. Ah, bueno, pues entonces, el plan de Andrade, parte del plan es este. Demostrarle a las autoridades que los papás le dieron su consentimiento para llevarse a las niñas, que él no las raptó, que él no se las llevó a la fuerza. ¿Ok? Dos, demostrar que él le daba una mensualidad a los papás de esas muchachas. ¿Ok? Aline. Ay, maná, ay, Alín. Mira, ya habías hecho mucho dinero, Alín, con tu libro, ¿verdad? Contando tu verdad. Pero bueno, ahora, ¿para qué andas haciendo estas cosas? Fíjense. También va contra la mamá de Alín Hernández. Sí, sí, sí. Y pues la realidad es que la realidad no la podemos ocultar. Y no es como que vaya Alín o su mamá. Agarrar la goma y a borrar esa parte del pasado y de la historia. Porque por todos lados está, en el propio libro de Alín, ¿verdad? Que se casó con Andrade con autorización de la mamá, con la venia y la bendición de la mamá. Y que cuando se divorciaron, además, pues Alín no se fue con las manos vacías, precisamente. Entonces, ahí. Las autoridades en Estados Unidos, que allá las leyes son muy diferentes a, a las leyes mexicanas, ¿no? Se puede prestar o se puede pensar o lo pueden tomar como, ah, entonces fue en complicidad o en acuerdo, o sea, lo pueden tomar de muchas maneras, ¿verdad? O sea, quisieron volver a sacar esto a la luz y meter a Andrade al candelero, como dice Niurca, ah, bueno, pues no va a estar solito en el candelero Sergio Andrade. No, 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 no. Ay, las hermanas de la Ay, Carlita de la Cuesta. Carlita de la Cuesta. Yo no sé a quién le vaya a ir peor, ¿eh? Porque a Carlita de la Cuesta, Sergio Andrade, la va a exhibir ante la autoridad como su mano derecha. La mujer que firmaba, que llevaba, que administraba los dineros, todo eso porque las hemos visto quejarse mucho de este sujeto y están en su derecho y nos hemos quejado todos, aunque no nos tocó a nosotros nada de ese terror que vivieron todas las muchachitas, incluyendo a Gloria, ¿no? Pero no, no las hemos escuchado hablar de los beneficios que, obtén, que, que obtuvieron una vez que se... que apresaron a Andrade, a Gloria y a Raquenel. De eso no ha hablado nadie, ninguna de ellas. Ah, pues Sergio se los va a recordar. Andrade se los va a recordar. Entonces se va a poner... Bien sabrosa esta película, esta historia, porque mientras que ellas, pues, eh, es que yo les digo, yo no sé quién las asesora legalmente, uno no es abogado, ¿verdad? Pero pues se les va a voltear, se les va a voltear y ahorita con esto, pues imagínense ustedes. Y es lo poquito que sé, es lo poquito que sé. Imagínense todo lo que está armando Sergio Andrade, porque después de todos los años que estuve en prisión, él va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté en sus manos para no volver a ir a prisión, y menos en los Estados Unidos, menos allá. Entonces, chicas, ya pusieron sus demandas, bueno, pues entonces ahora atenerse a las consecuencias, a todo lo que esto conlleve, ¿no? Y, honestamente, es que yo creo que sí es justo que también se ponga, ante la ley, ante las autoridades, a estos papás. ¿Sí? Tú no puedes dejar a tu hija menor de edad y llevársela a un tipejo solo porque es famoso y la va a ser famosa y desentenderte de tu hija. Perdón, pero no. Y, y, y esto debe marcar un precedente para que este tipo de papás aprendan. Que los responsables de sus hijos menores son ellos. El otro, es que todos los calificativos que podemos dar contra Sergio Andrade quedan chiquitos, quedan muy chiquitos. Pero es que los papás también tienen un grado de responsabilidad. Él es culpable de lo que les hizo a las muchachitas. Los papás tienen un grado de corresponsabilidad que no han asumido nunca, ¿verdad? Y perdón, siempre se enoja Alin, eh, Raquenel, Carla de la Cuesta. Carla se enoja muchísimo cuando le tocan este tema que le dicen, oye, pero es que tus papás, tu, tu, tus papás son psicólogos, ¿cómo no, no, no detectaron algo extraño en ustedes? ¿No se les hizo que no era normal, que nunca las pudieran ver, que no, no estuvieran, eh, que no tuvieran manera fácil de contactarlas? O sea, no era normal. Ver que andaban de un lado a otro, del tingo al tango, viviendo en una casa y después en otra ciudad, después en otro país. No se les hizo raro que pasaban los años y las hijas no triunfaban y no las convertían en estrellas, ¿es en serio? Pero pues bueno, a mí me parece bien esta parte. Honestamente, yo no sé ustedes qué opinan, ahorita los voy a leer porque por supuesto quiero ver sus comentarios, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. A Sergio le faltó pagar más, creo yo, por el tamaño. De, porque eran crímenes los que él cometió, ¿verdad? Le faltó pagar más. Pero los papás también, insisto, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no, no, no puedo decir que todos los papás de estas jovencitas eh, actuaron. ¿Cómo decirles? Este. Uh, hay papás que tienen. Muchas frustraciones y que quieren que sus hijos logren lo que ellos no lograron. Hay papás que quieren que sus hijos sean artistas porque ellos son artistas frustrados, ¿no? Eh, pero la realidad es que, pues sí, yo, creo, yo estoy de acuerdo en esta parte, honestamente sí. Y aquí las leyes pues nunca vieron eso, nunca vieron eso. Cuando públicamente Racanel ha dicho, es que mi mamá autorizó que yo me casara con Andrade cuando tenía 14 años. Cuando Alín lo ha dicho, que la mamá le dio permiso también para casarse. Perdón, pero más con un señor tan grande, ¿no? Pero pues... Vamos a leerlos, vamos a leerlos. Se va a poner bueno lo del qué, Fe, lo de Andrade, ahora que lo vean como está Ara Estrada. Ojalá llegara así, Sergio Andrade. Imagínense que entran a la sala, ¿no? Y que de pronto anuncien... Pues que ya vayan pasando uno por uno. ¿Qué pasa el demandado, Sergio Andrade? Así va a llegar, con las sorpresas que les tiene, oigan. De que merece más castigo, Sergio, en eso estamos de acuerdo todos y todas. No, pues sí, hizo muchas cosas horribles, oigan. En esa portada aparece Chango León, será que también huele a caldo. De... ¿Quién comentó esto? Villanel, Santiago, ¿qué es eso, Villanel? A ver, ¿qué es eso, pues? Berito Sosa, esos pelos son para intimidar a las autoridades. Claro está que está asesorado por su hermano, el abogado. Yo quiero pensar que su hermano lo está asesorando, sin embargo no creo que él vaya a llevarle el juicio. Su hermano anda en la política, mi amor. ¿Todavía vive el hermano Sergio Andrade? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, tengo mi duda, oigan. Tengo mi duda. Um... Es lógico que una mente como la de Andrade tenga su as bajo la manga, Marilú RR así mismo es. Nancy Díaz dice, no, pues estamos en el mundo del revés porque ahora las víctimas son victimarias. Nancy, no, 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 no confundamos Nancy, no. Esta doble moral que maneja mucha gente es que es desquiciante, de verdad mi amor. ¿Así te parece normal lo que hicieron todos los papás de estas muchachitas? O sea, yo te pregunto a ti, si no sé qué edad tengas, mi amor, no sé si tienes hijos, hijas, yo nomás te voy a preguntar. ¿Tú le entregarías así, con los ojos cerrados, a cualquiera de tus hijos a un desconocido? Nomás porque es famoso. Yo no, perdóname, pero yo no. Entonces no les quitemos responsabilidad, ¿verdad? Este, no dejemos de. De, de, de pues, fincarle la responsabilidad. Que... Miren, cuando aprendamos como sociedad a asumir nuestra corresponsabilidad en lo que sucede, ah, la, la vida va a ser muy diferente para todos. Pero lo más sencillo que es señalar echar culpas, agarrar el costalito de piedras y aventarlas ahí para donde caigan. ¿Perdón? ¿No? Y cada quien tiene su opinión y yo la respeto, pero. No es normal, ¿eh? Perdón, no es normal que los papás hagan eso. Eh, algunos tal vez pecaron de ingenuos, algunos, y me cuesta trabajo aún así creerlo, ¿eh? De verdad. Cartón, esos papás les ganó la ambición, no les importaron. Ese es el punto, efectivamente. Simplemente recordemos: ¿en qué momento presentan la denuncia contra Andrade y Gloria los papás de Karina Yapur? Cuando ya no les cayó el chequecito, porque ya andaban lejos, ¿verdad? En España escondidos. Entonces ya no les cae el cheque. Mentira, que denunciaron inmediatamente que salió el libro de Alín. No es verdad. No, eso no es verdad. No, todavía se tardaron un poquito, ¿verdad? Entonces. Um, Mr. Bridge. Ay, Mr. Bridge. Pues yo creo que tú has de saber mucho de leyes. Asesóranos tú, Mr. Bridge. Ándale, asesóranos tú. Ándale. Yo aquí no estoy hablando de términos legales ni nada. Estoy hablando de lo que en un país justo, en un mundo justo debería ser, nada más, ¿verdad? Hola. Hoy con gusto listo mi like. Abrazo Sochemilka. Martita, Patricia, te mando un abrazo hasta con mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Sandy Bell, un abrazo, mi amor, muchísimas gracias. Eh, con permiso o no, el maltrato que sufrieron, que sufrieron fue terrible. Eso, eh, Dalia, es que eso no está en tela de juicio, mi amor. Nadie está dudando de si sufrieron mucho o sufrieron poquito. Obviamente. Bueno, no es que hayan sufrido mucho, sufrieron terrible. La palabra mucho está muy chiquita, ¿verdad? Sufrieron terrible esas muchachas, cosas espantosas. Eh, Qué hombre tan horrible, Sergio Andrade, aparte de todo un ser nefasto para cual. Ay, pues sí, Mari. O sea, simplemente con verlo. Pues, ¿cómo le dices? Sí, llévate a mi hija ahí el tiempo que tú quieras. Ándale, haz la estrella. Qué comodinos también, ¿no? Perdón, pero no. Hay que hacer conciencia. Eso no es correcto. No puedes tú dejar que otras personas se encarguen de la educación de tus hijos, de tus hijas. Oigan, escuchen el podcast de Raquel Portillo. Escúchenlo. Escúchenlo. ¿Cómo dice? No sé si a ustedes no les estremezca. A mí sí me estremeció cuando le escuché narrar. Esta parte, cuando dice que ella vivía con él, cuando, esta, perdón, cuando estaba a solas con él y que le enseñaba a tocar el piano. A solas con él. Perdón, pero ¿por? ¿No? Pau Not. Eso se puede interpretar como trata de, pa, por recibir una mensualidad, los papás de menores, Pau Not. Eh, se va a poner bueno eh, abuso y explota Juan Gabriela Jackson, efectivamente. Efectivamente. Lo que alegue Sergio Andrade no tiene impacto para solucionar el daño moral por el que fue demandado Nancy Díaz. Pues yo no sé eso. Yo les estoy platicando lo que yo ya sé, ¿verdad? Nada más. No les estoy diciendo si va a tener impacto o no, mi amor. De, de que se van a sorprender. Se van a sorprender los papás, porque no se lo esperan, ¿eh? No se lo esperan. Y a mí me parece bien, honestamente, que lo guarden a este y que quede un precedente de que los papás se hagan responsables de sus hijos menores. Qué fácil es agarrar y decir, ay, ese maldito... Sí, es un infeliz. Pero ¿y tú? ¿y tú como papá, dónde queda tu responsabilidad? ¿No era responsabilidad de Sergio Andrade educar a tu hija y enseñarle piano y que viviera con él? Perdón, pero es que de verdad dejemos la doble moral y la hipocresía. No, estos papás son tan responsables de lo que les pasó a sus hijas. Punto. Oigan, pues si no estaban en un internado en forma, ¿verdad? Eh, avalado por alguna autoridad donde las niñas viven, se les educa y los fines de semana salen a ver a sus papás o los papás las visitan y en las vacaciones se van con los papás. Eh, no era, eso no era. ¿Verdad? Él se vendía como una academia de arte, de música. Entonces, ¿en qué cabeza cabe los papás? a ah, mi hija va a vivir en una academia de música. Yo le quiero preguntar a los papás, estas muchachitas, ¿fueron alguna vez a la, a, a la calle de Patricio Iglesias, a donde tenían las oficinas Sergio Andrade en la Ciudad de México, a dos, calles de, dos, tres calles del Metro San Cosme? ¿Llegaron a ir? En, yo, yo entré, ya les he platicado, era una cosa de terror esa casa, horrible, asquerosa, sucia. Entonces, yo me pregunto, ¿los papás llegaron a ir? ¿Entraron y les pareció que esas eran las condiciones idóneas para que vivieran sus hijas menores? No es que fuera una casa que tuviera 10 habitaciones para que cada una tuviera su espacio. No, no. Entonces, por el amor de Dios, ya, dejemos de ser ingenuos y de solapar este tipo de cosas también de papás conchudos. Perdón, pero no. No, no, no. Una cosa es todo lo que hizo Sergio Andrade. Eso se es parte y eso nos queda claro a todos. Eso no lo estamos aquí analizando. No, eso ni siquiera es ya como para punto de análisis, ¿verdad? El Señor es terrible, hizo cosas terribles. Pero hablemos de lo otro de los otros también porque bien fácil entonces todos los papás que quieran dejarle a sus hijos a cualquiera lo van a hacer sin asumir su responsabilidad son niños son niñas son menores de edad pues sí eh, dice Carmen Mejía ah, bueno no sé ya me puse ya me puse cómoda Moni Puebla eso es todo mi amor el pedia trending eh, punto número Selene Muñoz estaba preguntando que ah, lo de Selene creo que ya tengo, creo, eh. déjenme ver si ya tengo por aquí este. es que te, te, comprendan también, tenemos mucha información y este, pues luego se nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita que pueda cargo la tarjeta, ¿va? Aguántenme porque estamos con esto y si no nos distraemos, porfa, porfa, este si sí, aguántenme tantito. No más les pido, respeten el trabajo que hacemos porque luego nos distraemos. Buenas noches, Irene Zazueta, yo te mando un abrazo, mi amor, bonita noche. Betsy Pau, sí, Monique, pero Andrade no es una perita. Mi amor, Betsy, no estamos aquí analizando si Sergio Andrade es una perita en dulce, mi vida. Tendríamos que estar locos o desconocer la historia para asumir que Sergio Andrade es un angelito. Es la viva reencarnación de Satanás en la tierra, mi amor. Nadie está poniendo en telejuicio, nadie está diciendo que Andrade es un angelito. Please, de verdad, ay no, no, de verdad, ¿eh? o sea, no, 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 estamos hablando de lo que va a hacer Sergio Andrade en esta demanda, como parte de su defensa, les estoy platicando parte de la defensa de Sergio Andrade, lo que él va a utilizar ante las autoridades, ya si le creen o no le creen o si le hacen caso, lo tiran de loca, eso es otra cosa, ay si yo no sé, ¿verdad?, Nor Dais dice, dice, la fachada que utilizó y sigue utilizando Sergio es el conocimiento y su enseñanza de música. En los 80 se vivía otra realidad en México. Pero fíjate que esto que tú dices, Nor, es bien importante porque esto pasó en los 90. Pero qué miedo pensar que hay mamás que siguen llevando a sus hijas a que Sergio Andrade les dé clases. Entonces esos que dicen, ay, ay, los papás no son culpables, ¿no? O sea, teniendo el conocimiento de lo que hace el Señor, ¿todavía le llevan a sus hijos, a sus hijas y a sus hijos chiquitos? ¿Es en serio? Ay, no, de verdad. No, 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 no. Mar Azul, Dios te colme de bendiciones, eres una profesional respetuosa, eh, por eso te veo, eres... Ay, muchas gracias, mi querida Mar Preciosa. Yo te mando un abrazo muy fuerte. Perfecto, que llamen a los papás. Sin el consentimiento de ellos, nada de eso les hubiera pasado a sus hijas, dice Anabel López. Pues mira, es que es así de simple, querida Anabel. Cualquiera que tenga, no dos dedos de frente a uno, nada más uno, entendería justamente que nada de esto le hubiera pasado a esas niñas si los papás no hubieran dado ese consentimiento, ¿verdad? Y esa carta abierta, así lléveselas. ¿Dónde andarán hoy? Pues quién sabe dónde estén hoy, ¿verdad? Porque andaban de una casa en otra, vivían en Cuernavaca, luego en la Ciudad de México, luego se fueron para no sé dónde. O sea, antes de irse a huir, ¿eh? antes de huir y de esconderse. Y eso no les parecía raro a los papás, que no tuvieran un lugar fijo a donde ir a visitar a sus hijas. Y sí, qué triste, efectivamente, que le siguen llevando, este, como lo comenta Nor, ¿no? Sigue dando clases, Sergio Andrade. Como si nada. Bendiciones, me encanta tu programa, Leonor Cárdenas. Gracias, Leo. Te mando un abrazo, bienvenida. Marta Hernández, por fin escucho a alguien hablar con cordura. Siempre he dicho, ¿dónde estaban los papás? A mí me dijeron que si dejaba que mi hija fuera modelo a los 14 años, dije, no, cuando ella sea mayor, que decida. Así tiene que ser. Y si deciden que sí, ¿verdad? Porque hay muchos niños talentosísimos desde chiquititos, pero los papás los acompañan, los papás no los dejan solos. ¿Cuándo vieron ustedes que los papás de Belinda la dejaran sola? Acuérdense que renunció a una novela, acuérdense. Nomás que Belinda no cuenta esas cosas porque es muy respetuosa y muy decente, pero bueno, pues ahí les encargo, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista referente a los padres de estas chicas que en su momento eran menores de edad y todavía les permitieron casarse a algunas de ellas. Pues sí, miren que Vargas, yo no estoy diciendo ninguna mentira, mi amor. Les estoy contando uno, lo que va a ser parte de la defensa de Sergio Andrade. Y dos... Estoy manifestando mi punto de vista que tengo el derecho a manifestarlo. Así como hay mucha gente que defiende a los papás y dice, qué pobrecitos es que ellos también son víctimas, ándenle pues, yo también, y yo no los insulto porque digan que los papás son víctimas de Andrade, yo no lo creo, yo tengo mi propia forma de ver este caso, ¿verdad? Pero hay gente que no respeta y que están buenos para ofender, ándenle, sigan, así no, así no van a cambiar la historia, ¿eh? No, no van a cambiar insultando aquí, no van a cambiar la historia de lo que pasó. Ni le van a quitar. Fíjense, yo les aseguro, y como dijera Peña Nieto, se los firmo y se los cumplo, que esos papás no tienen la conciencia tranquila, porque ellos saben perfectamente que ellos también tienen responsabilidad, que ellos dejaron que se fueran sus hijas. Y eso no se los va a quitar nadie. Yo creo que muchos de esos papás ni siquiera pueden dormir tranquilos, ¿verdad? Y no lo estoy inventando. Es lo que pasó. Claro, nunca fueron llevados ante una autoridad, nunca nadie los mandó llamar y les dijo: A ver, señores Yapor, vengan para acá, vengan para acá. Todo lo que están diciendo, esto es sinvergüenza, muy bien, todo bien. Pero ustedes, ¿qué papel jugaron en toda esta historia? ¿Por qué dejaron a la niña siendo una niña? Yapor llegó a los 12 años con Andrade, si no me equivoco. ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde estaban? Bueno. Cualquier acusado tiene derecho a defenderse y que pague quien tenga que pagar, dice Mónica García. Claro, yo no estoy defendiendo a Sergio Andrade. Les estoy contando lo que va a hacer el sinvergüenza, ¿verdad? Pero bueno, buenas noches. ¿Me hiciste reír? <laughs> Con la cara que hiciste que Sergio Andrade parece programa. Leti Morales, es que sí nos asustó, sí. Sí le pega un susto al miedo, ¿cómo no? Sí le pega un susto al miedo a Sergio Andrade con esa foto, con esos pelos. <laughs> Yo sí creo que muchos de los padres de estas muchachas se han de sentir culpables, pero quien abusó fue ese hombre, Neymar. Mi amor, eso lo sabemos todos, Neymar. Sí, sí, eso lo sabemos todos. O sea, es redundante. Estar diciendo que el culpable es Andrade. Sí, el culpable es Andrade. Eso fue monstruoso. ¿Cómo es posible que los padres dejaran a las niñas solas? Es que no, no, yo no lo es algo que nunca voy a entender ni a comprender, ¿verdad? Gente, abran los ojos, eh, no tengan oído selectivo, pongan atención a lo que dice, no les puede estar contando la película cuando ustedes se distraen. Please enfóquense. Love Araceli, un abrazo. Desde que ese caso de Sergio Andrade, yo siempre me pregunté, ¿dónde estaban los papás de las niñas? Para mí sí son responsables también de lo que sufrieron las chicas. Marta Lee. Pues sí, o sea, pues sí. Una cosa es cuando cuando los papás, ¿no? no se enteran y las y las hijas o los hijos andan haciendo cosas y los papás no saben. O cuando sus hijas son forzadas y se las llevan, ¿verdad? Sin el consentimiento de nadie. Eso es otra cosa. Pero cuando los papás están dando el permiso, el consentimiento... Oigan, estuvieron años así con Sergio Andrade. Y los papás vienen a gusto todos esos años. ¿Por qué no denunciaron antes? ¿Por qué no denunciaron antes? Cuando pasó un mes, tres meses, un año, dos años, tres años y las niñas no eran famosas, pero tampoco sabían dónde andaban pero pues cada quien entiende lo que quiere entender, ¿verdad? Betty os, si los padres hubieran estado al pendiente de las hijas, no hubieran pasado por lo que pasaron. Claro que los padres tienen responsabilidad. Aquí pasa como con los adolescentes que desviven a otros, saben lo que hacen. Eh, Gloria nunca se casó porque el trueque era que ella sería famosa y las otras tenían que casarse por falta de talento, Luzma. Ay, no te entendí, mi amor, mucho tu mensaje, Luzma. Como el juicio será en Estados Unidos, allá es otra cosa, tal vez, y si manden a declarar a los papás un abrazo enorme, le Cadena un abrazo, pues es lo que él está buscando, es lo que él está buscando. Yo quiero pensar que Sergio Andrade sabe perfectamente que los cargos que le pueden imputar pues este, no lo van a librar, ¿verdad? Pero lo que aquí el punto es que él no se quiere ir solito. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿verdad? Y pues todo lo que va a contar Sergio, ¿quién, le, quién de todas las que lo están demandando le llevaban muchachitas también? O sea, es, es, está, está muy fuerte esto, ¿eh? va a estar muy, muy fuerte. En algún lugar escuché que a los padres de Karina Yapor, Sergio Andrade les pagaba una mensualidad de 20 mil pesos. Comenta Grancy68. Eh, tienes la boca llena de razón. Claro que los padres somos responsables de nuestros hijos, pero hay gente que simplemente no entiende. Marianita, pues sí. Y pues digo, pues, ahí no podemos hacer mucho, cada quien entiende lo que alcanza a entender, ¿verdad? Con la pena. Nada más no insulten porque sí los voy a bloquear, ¿verdad? Ahí sí. Pueden opinar porque es gente que no pertenece a esta comunidad. Entonces, si empiezan con sus faltas de respeto, sí los voy a tener que bloquear, ¿verdad? Monique, mi mamá era muy amiga de una tía de Karina y ellos con orgullo decían: va a venir Karinita y su novio Sergio. Ella tenía 13 años, Claudia Estrada, ¡ay Dios santo! Entiendan, el único culpable es Sergio Andrade, pero los papás de las chicas tienen responsabilidad, Donita Chocolate. Mejor no lo pudiste haber dicho, es lo que he estado diciendo. El culpable es Andrade, el perverso. El... Pero no le quitemos responsabilidad a los papás, porque entonces, qué conchudos, estas mujeres que están diciendo, ay, no sabes de lo que hablas, ay, los papás son víctimas. No sean ridículas, por favor. O sea, como mamás ustedes son como estas mamás. Ay, no, pues qué miedo me dan. Por, raz por razón la juventud está así, qué miedo, ¿eh? Con razón la juventud está así. Mm, buenas noches, me da gusto saludarte, Rosario Corona, un abrazo. Exactamente, los papás saben que son responsables. Por eso ni juicios de pensión alimenticia para los nietos pidieron. A Salia López, saludos hermosa. Rosario Corona, buenas noches otra vez, gracias. Deberían hacer una serie que se llame ¿Y dónde estaban los papás? Ay, eso me encantaría. Es, es que. De verdad, este. Oigan, lo estamos viendo con lo que pasa en Nuevo León. Lo estamos viendo. No. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a una de las primas de Beyoncé Amaya, la jovencita de 20 años, que ya conocen toda la historia, ¿verdad? Diciendo, exigimos justicia, ¿por qué nos la arrebataron? Y sí, la entendemos. Entonces yo me gustaría preguntarle a ella y a su familia, ¿por qué no le dijeron lo que pasaba en Nuevo León? ¿Por qué la dejaron salir a esa hora de la noche? O sea, es hacer conciencia, tenemos que ser conscientes. A mis 14 años, una vecina me invitaba a Tijuana y yo me emberrinché a que mi mamá me dejara ir. Ella tenía 38 y yo 14. Mi mamá me puso una mangueriza y no me dejó. Hoy le agradezco porque se dedicaba a la trata. Mayra Cortés, pues ahí está, ahí está, ¿verdad? Hasta Las Vegas, un abrazo fuerte, Gloria. Ah, bendiciones de acuerdo contigo. Pues mira, aquí el punto no es que estén de acuerdo conmigo o no de, o no de acuerdo conmigo, es que seamos sensatos y nos pongamos serios ante este tipo de temas. Ese es el punto, ¿verdad? Tu programa me encanta, su hermano se llama Eduardo Andrade, ahora no recuerdo si es diputado o senador, eh, sí, de hecho él, ¿se acuerdan? Cuando pasó todo este escándalo que anduvo ahí moviendo sus contactos. Y era psicólogo el papá Andrómeda, así mismo es. Veamos un ejemplo vivo de Lucerito. Si la mamá de ella no hubiera puesto su responsabilidad. Su, por supuesto, sí. Si no hubiera puesto su responsabilidad de madre Lucero, sería una más. Bueno, pues Raquel Portillo habla de cómo Sergio Andrade a ella le platicaba de Lucero y que le contaba que le rompió el corazón, es sinvergüenza, ¿verdad? Claro. Porque la mamá de Lucero estaba al pendiente de la niña y la pudieron sacar de ahí, ¿verdad? Así debieron haber estado todos los papás. Miren, hablábamos el otro día de Pedro Damián, ¿no? Y estas muchachitas actrices, menores de edad. ¿Dónde están los papás de estas muchachas? ¿Dónde estaban cuando estaban chiquitas? O sea, sí da mucho coraje, la verdad. A mí, este tipo de papás, hijo, no, 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 no. Es de verdad, este. Y es increíble que haya gente que no entienda cuál es aquí este... el punto central de esto, ¿no? Pero más allá de lo que digan ustedes o lo que diga yo, es lo que van a decir las autoridades, ¿verdad? Monique, los papás estaban calladitos porque les caía dinerito hasta que se destapó la cloaca con Karina, ¿verdad? Si no, solo Dios eh, sabe qué más habrá pasado. Eh, Villanel, Santiago, saludos, efectivamente. Reina Moreno, sí lo han dicho que las víctimas pasarán también. Hacer victimarias, todos es que no estamos hablando de, estamos hablando de los papás, mi amor, y de lo que Sergio está preparando. Ya hemos hablado en este canal sobre lo que consta esa demanda y lo que han declarado, este o lo que consta, verdad, en esta demanda de parte de ellas, que también narraron que fueron víctimas y después fueron victimarias, pero no han hablado de los beneficios que tuvieron. Ese es el punto y es parte de lo que va a usar como defensa Sergio Andrade, ¿no? Quién sabe si el delito que cometieron los papás ya prescribió, ya que son mayores de edad. Yo opino que, pues no, porque si el delito hubiera prescrito, mi amor, no, estu no estuviera esa demanda, no la hubieran aceptado. Entonces, todo lo que caiga, que haya estado involucrado con este caso, pues, es reciente, o sea, es aceptable, pues, ¿no? Los adultos eran los papás y los responsables eran ellos de sus hijas, pero por dinero. Los dejaron, las dejaron en manos de Arella La Curiosa. Muchas gracias. Aleesa, Aleesa, las hijas deberían de reclamar a sus padres por haberlas expuesto. Ahí ellos las llevaron a esa fila para hacer, terminaron siendo más que escogidas por el perverso. Este, pues sí. Casas, dice, papás, Gloria y Andrade, todos son responsables a mayor y menos medida. ¿Dónde estaban los papás? Pregunta Teresita Sánchez cuando Karina pasó todo el embarazo y los papás ni enterados. Vean qué buen comentario le Teresita Sánchez. ¿Cuánto duró una mujer embarazada? Nueve meses. O sea que pasaron, imaginemos, no, no contemos todos los años, ¿eh? todo, no, o sea, Esos nueve meses, vamos a concentrarnos en los nueve meses de embarazo de Karina y ¿Tú pasas nueve meses sin ver a tu hija? ¿Es en serio? ¿Y piensas que todo está bien y que es normal? Pues bueno, si para ellos es normal, pues está bien, ¿verdad? Ángeles Monroy, buenas noches. Un gusto saludarte, Ángeles, gracias. Yo no suelto a mis hijos. Allá hay su conciencia de esos padres irresponsables, Josh Galindo. Buenas noches. No podré dormir con la foto de Sergio Andrade, Jesse González. Ay, Dios mío. Yo. Siempre te miro, pero casi no pino. Mi hija tiene 13 años, no la dejo salir ni con las amigas. Jessie, haces muy bien, ¿eh? Haces muy bien. Buenas noches, apoyemos a las hermanas de Productora 69 y con salsa, todos los canales de YouTube. Vamos a apoyar a Gigi, te conocí, solo te pido tu apoyo. Soy una hermana que te pide. Leti, sí, mi amor, hemos hablado de esto que está pasando Gigi, lamentablemente, y él sabe que cuenta con, nuestro, con todo nuestro apoyo y nuestro cariño, además, ¿verdad? Mm, tanto que han criticado y se han burlado de la mamá de Lucero porque nunca se le ha despegado, no importa, es mejor. Fíjense, fíjense cómo la gente es de doble moral. Me encantó tu comentario, ¿quién me lo hizo? Ivania. Fíjate, Ivania, tienes toda la razón. Critican a la mamá de Lucero porque no se le despega a Lucero y porque nunca la dejó ni de chiquita. Lo mismo critican a los papás de Belinda, por lo mismo, ¿eh? Pero no critican a los papás, aplauden y llaman víctimas a todos los papás de estas muchachitas que le entregaron a sus hijas a Sergio Andrade. ¿Ven la hipocresía de la gente y la doble moral y lo falsos si y trinquete? ¡Ay, cómo caen mal! Gracias por tu comentario, gracias por tu comentario, Ivania. ¿Cómo es posible que, que critiquen a una mamá que está al pendiente de su hija y a los otros que no? Pues lo dicen, ay, pobrecitos, ellos son unas víctimas del perverso y loco Sergio Andrade. Ay, Dios mío. Pero pues así es esta sociedad, lamentablemente, ¿eh? Lamentablemente. Lo peor es que solo, a ver, lo peor que solo los papás de Karina fueron los que denunciaron y las demás, que a ellas no les afectó. Qué buen comentario, Karen. Ándenle, pues. Fíjense, ¿eh? Lo peor es que. Solo los papás de Karina denunciaron. ¿Y todos los demás papás a ellos no les afectó? Pues seguramente es por algo, por algo, ¿verdad? José Manuel Reigue, gracias José Manuel, qué gusto verte por aquí. Comenta, lo que más mal me cae es que muchas personas le echan la culpa a Gloria porque si ella fue una víctima también. A mí me ha parecido siempre que Gloria Trevi fue una víctima también de Sergio Andrade. Sí. Así como las demás dicen, fuimos víctimas y luego nos convertimos en victimarias. ¿Por qué no asumen lo mismo de Gloria? Fue víctima y después se convirtió en víctima. Fue lo, es lo mismo. Yo no entiendo, a Carla, de la cuesta que está denunciando a Gloria. Eh, ella se asume como víctima, pero no platica cómo llegó su hermanita ahí, ¿verdad? Vaya, Carla. Pero acusa de lo peor a Gloria. Mi mami mm, se enojaba conmigo por corregir a mi hijo, y yo le decía: si hace algo malo, la gente dirá: ¿y dónde estaba su mamá, armida? Pues claro. Mm, 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 mm. ¿Dónde se consiguen los stickers de Sergio Andrade? Siempre es bueno tener stickers de ropa. ¿Qué es eso, Lovera? Estoy de acuerdo, para mí, para mi parecer, como si estuvieran a las hijas, a cambio de dinero, las dejaban ir. Ellos fueron partícipes, eh, es que está muy raro, partícipes de lo que les pasó a sus hijas, Leti. Siempre he pensado que la culpa también es de los padres. Yo tengo una niña de 12 y jamás la dejaría en manos pues, de nadie, ¿verdad? ¿Quién comenta? Gris y Ruiz. Mándame una felicitación a mi hijo Emiliano y cumple 18 años. Hola Emiliano, happy birthday. Que tengas un año muy bonito, que Dios bendiga tu vida y que todos tus sueños se hagan realidad, Emiliano. Muchas felicidades, mi amor. Maite Oliva Trending, te mando un abrazo, mi vida. Gracias. Gracias, Yaderita Iglesias, un abrazo. ¿Quién más? Diego Trending, ¿cómo estás, Diego XD? Saludos. Te dejo mi like como siempre, desde hace un año, exactamente, desde el día que desapareció Dev. Siempre agradezco tan ameno interesante tus en vivos. Muchas gracias, mi amor. Un abrazo muy fuerte, Diego Exdi. A tu abuelita también un beso en mi vida. Gracias. Lupita Torres, eh, es demanda civil, solo quieren dinero. Pues sí. Pau Not, lo explicaste mil veces. La gente no tiene la capacidad de entender razones. Eh, ¿Qué paciencia tienes? Pues a veces no mucha, mi amor. Honestamente, a veces a mí me agota, pero. Ay, Dios mío santo. Maite, eh, los papás tienen mucha culpa, pero no citaron a los papás, solo a las víctimas. Ahora son adultas, ay, no entienden, Dios mío santo, ¿qué vamos a hacer? Porque no, no es que no escuchan de verdad. Y solo por eso les voy a volver a poner otra vez a Sergio Andrade. Solo por eso. ¿Dónde está Sergio Andrade? Ya no tengo la foto de Sergio Andrade. ¿Por qué se fue la foto de Sergio Andrade, oigan? Ya no aparece. A ver, espérenme. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, no, es que no es foto, es videito. A ver, ahí está. <laughs> ya sé, cada vez que aparezca un comentario así de que de verdad, cosas que yo no dije que. Asumen que yo las dije, voy a poner a Sergio Andrade, vamos a poner a Sergio. <laughs> Así se ha de estar riendo Sergio de todos, ¿verdad? Así se ha de estar riendo de todos. Sergio. Ay, Dios mío, estaban pensando cuánto iban a ganar Marta Angélica Hernández. Pues ya miren, cada quien piense lo que quiera. Yo nada más les estoy compartiendo la información que yo tengo, ¿verdad? De lo que va a ser parte, supuestamente, porque hay que decirlo así, de la defensa de Sergio Andrade. Los papás se las pusieron en bandeja de plata. Nada más por el interés del dinero, no les importó ver a sus hijas en años. Lili Carla Galindo, un abrazo, a nuestra psicóloga de cabecera. Es más difícil como padre educar y aceptar el papel de malo que dejar a los hijos y llevarlos de la mano a su destrucción. Ay, Lili, qué fuerte comentario de nuestra psicóloga. Pero pues sí, pero pues así es, ¿verdad? Aunque algunos no lo quieran ver así. Buenas noches, saludos desde Houston. Qué bueno que te alcancé en vivo. MM, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Los papás estaban calladitos porque les daban su dinerito, pues, pues ¿no? ¿Será cierto lo que dicen de Julián Figueroa que estaba en unas... Ay, mi amor, ya hablamos de eso. Clausen, eh, o sea, no he hablado yo propiamente de esas cosas, ni voy a hablar. Comentamos ayer que ya en muchos canales están hablando de eso y están diciendo cosas horribles. No hagan caso, no hagan caso. ¿Qué más da suponiendo que fuera cierto? ¿Eso qué nos interesa? Pues no. De eso no hay duda. Eh, dice Ana Vargas, estaban recibiendo dinero. Gracias por ser tan buena para analizar cada caso. Felicidades. Gracias a ti, Anita. Un abrazo muy fuerte. La mamá de la Trevi me rentaba una casa. Cuando andaban prófugos me pidió la casa porque iba a ocuparla para su hija Trevi y Sergio, o sea, comprise la señora, dice a Salia, <laughs> y sí te pidió la casa. Así de que me desocupas, pero ya. Ay, qué barbaridad. Eh, mi hija de 17 años muy rara vez me pide permiso para salir en el día. Mi esposo me dice, ¿le diste permiso? Y yo, sí, un rato, una respuesta siempre, eh, que bajo su responsabilidad. No significa que no salgan a divertirse los hijos, pero este, pues si son menores de edad hay que llevarlos y traerlos, no los dejen a su suerte, ¿verdad? Mamá Lucero es la ley, Andrómeda. Yo, pre yo prefiero que sean así las mamás, como Mamá Belinda, como Mamá Lucero, como la mamá de Mariana Seoane, como qué otras mamás que están ahí pegados a sus hijos siempre, siempre, siempre. Y sí las tachan de, ay, qué enfadosa, esta nunca se les pega. Así tienen que ser las mamás, así. Y si se enojan, pues por algo, vea, por mañosos. Pero yo prefiero que sean así las mamás, ¿eh? A que sean desprendidas y desapegadas. Pero pues cada quien, ¿verdad? Es necesario saber escuchar. No confundan la gimnasia con la magnesia, dice Snoopy Jim. Los papás estaban, ¿qué? Uh, bien a gusto. Hasta ahí llegó tu comentario, se fue el mensaje. Pues yo los veía muy a gusto a los señores, ¿verdad? Como la mamá de Geraldine bazán también, sí. Así tienen que ser las mamás, así tienen que ser. Pero claro, es más pesado eso. Es muy cansado, eh. Andar cuidando a los hijos artistas. Es muy, muy pesado. Lo otro es fácil, dejarlas. ¿Y cuánto me va a tocar al mes? Ah, está bien. Este, aquí está mi número de cuenta. Ya, ya vayan, ándale. Qué fácil dejar sus responsabilidades. Mirad, eh, netos. Pues, pues, sí. Bon, tienes toda la razón. Hola, polvo de bomia, qué gusto leerte. Muchas gracias. Saluda a mi, a mi May, por favor, se llama Celina. Buenas noches. Pan con mantequilla, saludos. Doña Celina Hermosa, un abrazo con mucho cariño. Gracias por vernos. Ahora las mamás para regañar a los hijos. Y asustarlos ya no será, te voy, a te voy a regalar con la señora del costal. Ahora será, si no te portas bien, te pongo el video de Sergio Andrade. <laughs> Buenas noches. Eh, solo a esperar lo que vaya a pasar con... Pues sí, Betsy. Sí. Hay que esperar. Todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha. Cristian Ciso, al principio no les afectaba. Después... ¿Les afectó consciente o inconscientemente? ¿Se convirtieron en padres? Ay, qué fuerte comentario, pero pues qué te digo, mi vida. Yo es galindo, tendré pesadillas esta noche. Mm, dice Reina Macías, Monique. La Lick Maggi ha analizado muy bien la demanda que pusieron en Los Ángeles. Es una demanda civil que tal vez se convierta en penal. Ya lo hemos comentado, mi amor, por todas las agravantes y todo lo que tiene, ¿verdad? Eh, se convertirá en penal si se unen todas contra Sergio, incluyendo Raquenel y Gloria. Me acabo de suscribir a tu canal. Saludos desde Coachella, California. Tengo una hija de 16. No me imagino no saber de ella por meses. Además, uno conoce a sus hijos y sabe cuando algo no está bien Betty González, primero bienvenida al canal mi amor, gracias por suscribirte claro, obviamente o sea quienes son papás, quienes son mamás ¿a poco no se va el niño a la vacación con las abuelitas el abuelo, o se va de fin de semana a casa de los tíos, no están llame y llame a ver cómo está el chiquillo o la niña claro, entonces por eso no podemos entender que hayan pasado meses y años ¿verdad? bien a gusto lo que no entiendo es por qué salen, salen hacen sus programas diciendo que vivi, lo que vivieron, pero no lo refunden en la cárcel ellas. O sea, ¿por qué Raquel y Gloria, entre muchas, no lo demandaron? ¿Gibbia Trending? Pues no, eso nos lo hemos preguntado todos, mi amor, siempre, y estamos igual que tú. No entendemos, ¿verdad? Ellas no harán nada por los hijos que tiene del Sergio. Ángeles Monroy, Lupita Tirado, eh, qué mal es usted, voy a tener pesadillas toda la santa noche. Ay, mi Lupita, los primeros y más culpables son los papás, porque uno debe cuidar a sus hijos. Pues sí, Rosario Contreras, saludos. Monique, ya no seas así, no pongas a Sergio nada Ay, oigan. Vuelve a poner a Sergio Andrade Carmelita, Qué mala eres, casi me da un infarto. Ay, no, no, no. Pero pues bueno, cada quien piense lo que quiera, cada quien crea lo que quiera y cada quien defienda lo que quiera defender. ¿verdad? Yo tengo mi punto de vista y yo voy a defender mi punto de vista, así nada más, ¿no? Una cosa fue ingenuidad al principio, pero cuando vieron que sacaban a sus hijas en calendarios, Oigan los calendarios que hacían, Dios mío santo. Pero además lo que pasaba previo a que hicieran las fotos, ¿eh? es algo terrible. Ojalá Raquel lo platique. O Gloria en algún momento, o no sé si alguna de las niñas, de, perdón, de las muchachas ya habló de lo que hacían para atreverse a hacer ese tipo de fotos. Mm, Solo aparecieron los papás de Karina y los demás. Pues bien, gracias, ¿verdad? Bien, gracias. Villanel Santiago, Julio México, uno, saludos desde Los Cabos. Para mí, las tres, Gloria, Sergio y Andrade. ¿Es que Sergio y Andrade son el mismo, mi amor? ¿O cuáles tres? A ver, dice que para mí, las tres, Gloria, Sergio y Andrade, son culpables. Pero es que Sergio y Andrade es el mismo, te faltó el otro. ¿Quién será? Este, ¿Los papás o Raquenel? ¿Quién será? ¿Quién no recuerda a mamá? Ah, la mamá de Yuri. Me faltaba, alguien decía, falta otra mamá, la mamá de Yuri. Pues sí, Yuri, Yuri cuenta, ¿verdad? Eh, bueno, y Yuri también este, hizo su vida loca porque se le escapaba la mamá y todo, ¿verdad? Pero ahí estaba, mamá gallo. Claro, así deben ser las mamás. Florecita del Campo, del Campo Verde. Mándale saludos a mi esposo que está trabajando, le gusta cómo nos das la información real y congruente. Florecita del Campo, ¿cómo se llama el marido, mi amor? Bueno, esposo de Florecita del Campo, saludos, muchísimas gracias, chicos, qué hermosos. Pues ya vámonos a descansar, oigan, ya nos dio la una de la mañana con 33 minutos. Um, Mari Boquitas, perdón, Julio, ok, entonces para ti los culpables son Gloria, Sergio y Raquel La mamá de Ivona y Beth, ah, la mamá de las gemelas de Ivona y Beth. Mi amor, gracias Lau, también andaba ahí con las hijas. Sí, sí, sí. Con esta foto tu programa estuvo más de terror que los de polvo de momia y Poncho, dice otoño. Espero no encontrarme a un Sergio Andrade por la calle porque me da un... Nada más cuando anden allá por el rumbo de Satélite o en Cuernavaca, porque pasa temporada en Cuernavaca, también tiene su casa en Satélite, Sergio Andrade. Ándense con mucho cuidado, nada más, nada más. Soy mamá, yo soy mamá lucero y me critican. Yo galindo, es mejor que te critiquen por ser mamá que cuida bien a su... Aunque te digan, eres muy sobreprotectora, no importa, no importa. La gente no le importa, ¿verdad?, la gente no va a ir a cuidar a tu hija o a tu hijo, mi amor. Muy bien, yo estoy de acuerdo en que las mamás sean así. Qué miedo a ese trío, dice Lucy Alcántar. Muchas gracias. Ahora mi mamá va a estar feliz y se va a ir a dormir. Eres la mejor, gracias. Pan con mantequilla, un besito, mi amor. Nuevamente, Blanca Venegas, buenas noches. ¿Cómo estás, Blanquita? Me da gusto saludarte. No felicitaste a mi marido, Sandy Villegas. ¿Cómo se llama tu marido, mi amor? Dime, anda, córrele, córrele. Eh, Pandita Cheli, claro que todos estamos de acuerdo con que Sergio es culpable, pero Sergio no era familiar de las niñas, por eso, es, por eso ese monstruo se aprovechó de ellas, pero los papás, a los papás solo les interesaba el dinero, qué triste. La mamá de Tatiana también, ¡ay! Alesa, Alesa, también la señora, por supuesto, que es encantadora además, ¿eh? la mamá de Tatiana, también ahí estuvo con su hija, y estando, vean lo que le pasó a Tatiana. No. Mm, qué bueno estar bien informados. Descansen todos. Saludos desde Texas. Almita Ábalos, Saludos. DJ Tony dice checa mi mensaje arriba. Ay DJ Tony me lo hubieras pegado otra vez, mi amor. De qué que encuentro tu mensaje de arriba va a estar bien complicado, mi amor, porque hay muchos mensajes. Hoy no me saludaste, yo Merita. Julia un abrazo muy fuerte, mi amor. Muchísimas gracias. Eh, mm, mm, U uh, Sainz, Karina viajaba y a sus papás les daban dinero hasta que Azteca ofreció más. Pues es que, como sea, es fácil y si siguen buscando culpables van a encontrar más culpables. ¿eh? Uf, muchos más. Pero aquí los responsables este, pues, son los papás o los tutores ¿no? de los hijos, de los menores. Ya cuando son mayores, pues, pues ya tienen la libertad de hacer su vida como ellos lo consideren, aunque no sepan ¿verdad? qué hacer muchas veces los chamacos. Teres Sánchez, ya no leas a pan con mantequilla, ya se me antojó. A mí se me antojó un pan con mantequilla también, Teresita Sánchez. Eh, Zeta Lima Hermosa, abrazos. Buenas noches, cuéntanos algo de lo que hacían para... Está muy feo, mi amor, muy fuerte. Muy, o sea, debería alguna de ellas hablar de eso, ¿no? Eh, Monique. Porfa, quítame de la duda. Eras conductora de radio, es que te escucho y me quiero acordar. Sí, mi amor, Dani Gutiérrez, sí, 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 mi vida, gracias. Ra Raquenel y Ailín eh, se le rebelaron a los papás para hacer su voluntad, dice Georgina Cabrales. Mi amor, todos los muchachos a los 13, 14, 15, 16 años se rebelan. Entonces ya por eso hay que afirmarles todo lo que quieran los chamacos para que hagan lo que se les dé la gana. No, mi vida, perdóname. A esa edad todos los muchachos se rebelan. Karina de la Cuesta, a pesar de tener hijas, defiende a sus padres, eh, tiene una fundación, no aprendió, Leti Paredes. Eh, pues sí. Yo tenía 25, mis papás ya estaban entregando a mi hermana de 17 con un tipo, porque se huyó y después lo vimos como en Tlaxcala, gracias a mí, no se fue. Sal caraza, ay, aguas con los noviecitos que las busquen en redes sociales y que les digan que son de Tlaxcala. Ay, qué historia, ya hemos platicado, ¿verdad? Ya hemos platicado. Mis hijos dicen que soy bien, que soy bien, que Calzonazos, pero no me importa porque cuando salgo siento bonito que me digan tus hijos son buena, per, buenas personas, educados y respetuosos. Ara, Seli, muy bien, mi amor, muy bien. Yo tengo un hijo de 19 años y lo supercuido. Qué padre, Coral Rivera, cuídenlos mucho. Y lo que hacían con los bebés dice Vilana Santiago. Carlita Hernández a todos en el chat, buenas noches, gracias por la información de hoy. Gracias, Carlita, por estar aquí con nosotros. DJ Tony, otra vez checa mi mensaje de arriba. Ay, DJ Tony, escríbemelo otra vez, ándale, porque de aquí a que busco tu mensaje de arriba. Pues va a estar muy complicado, DJ Tony. Hay demasiados mensajes, gracias, ¿verdad? Afortunadamente. Entonces no creo que sea fácil encontrar tu mensaje de arriba. Mejor vuélvemelo a escribir eh, antes de despedirnos para leerlo con mucho gusto. Gracias, saludos desde Veracruz. Jeremy Navas. Jeremy. Ay, ¿vieron la entrevista que le hizo Dallas? Dallas Review, que cómo me cae bien Dallas, de verdad. Me cae súper bien. Me parece un muchacho. Porque es muy joven además, súper centrado, súper coherente, eh, es divertido, eh, eh, es... Um, me gusta que es de esos youtubers tan claros para decir las cosas, no se anda con rodeos, eh, ubica a los desubicados, o sea, viene, y entonces entrevistó a Jerima, ¡Ay, qué cosas dijo Jerima. Fíjense, platicó ya para despedirnos. Platicó Jerimoa. Ya ven que la, andaban, este, queriendo. Ay, perdón, es que ya vi el mensaje de DJ Tony. Dice: Leo Camargo analizó el audio del amigo de Billions y lo que se oye atrás es: Martín, ayúdame. Martín, ayúdame. ¿Se acuerdan que cuando vimos, bueno, cuando escuchamos los audios, alguien dijo, Monique, se escucha que gritan, ayúdame. Y yo no lo había escuchado, entonces me quedé con la duda y ya después volví a escuchar el audio. A todo volumen. Y sí se escucha, ayúdame. Este, pero no, no, no escuché que dijera Martín: ayúdame, DJ Tony. O sea que. Pero ¿cómo puede ser en qué momento grabó el amigo este audio? Porque se supone que él ya no sabía nada ni de la chica ni de Martín, ¿están de acuerdo? Y contó que él se había echado a correr para esconderse. Ay, qué, qué extraño. Eh, Christine, orgullosamente Tlaxcala. Ah, no, sí, mi amor, debes sentirte muy orgullosa. Pero tú sabes lo que pasa en Tlaxcala, mi amor. A eso me refiero, ¿verdad? A que se cuiden mucho, por favor. No que sea malo ser de Tlaxcala, no, mi amor. Hay gente haciendo cosas malas, que es diferente, ¿verdad? Ya es mira nada más cómo nos asustas. <laughs> Apoyo a Gloria Trevi al 100%, dice Linda Kent. Saludos, Linda Kent. Hilda García Moreno, saludos desde Morelia, Michoacán. Um... Sandy Villegas, felicidades a tu esposo, abrazo fuerte, eh, El Pidia Trending, Julie Ar Arreigue, yo también apoyo a Gloria al 100. Saludos desde Monterrey, mi esposo ya se hizo tu fan, aquí desvelándonos juntos Omar Valderas, Teresita Macías, hola los dos, Teresita mm, Mancinas y Omar Valderas, chicos, saludos hasta Monterrey, muchísimas gracias a los dos, Carmelita Bautista. Descansa bonita noche. Pásalo, pásalo. ¿Qué quieren el audio? Es que les estaba platicando lo de Jerimó ahorita que vimos el mensaje. Si sí, ahorita ponemos el audio. Sí, sí, cómo no. La verdad Mois es una pésima influencia para las jóvenes. Se extraña cuando gobernación limitaba lo que pasaba en televisión. Así deberían hacer en las redes. Este, sí, eh, Christine, linda, hay que cuidar a los hijos de los Andrade y de muchas otras cosas, ¿verdad? Pone el audio, Monique, para que lo volvamos a escuchar. Uh, a ver, vamos a volverlo a poner. Ándenle. Déjenme lo jalo porque ya no lo teníamos en este programa. Pero bueno, entonces, mientras, lo, mientras les pongo el audio otra vez. fíjese que sí, estaba diciendo Jerimois eh, que un día terminó con un novio, o sea, se enojó con el novio. Y después tenía un vecino, como que le agradaba el vecino, le llevó, no sé qué, le llevó al vecino y se puso a platicar y tuvo este, noche de pasión con el, el vecino y después regresó con el novio y al mes resultó que estaba en la dulce espera y no sabía de quién era y que entonces mejor decidió, pues ya saben qué, ¿verdad? Porque como no sabía quién era el papá, dijo, no, pues mejor yo no quiero ser mamá ahorita. Ya saben, ¿no? Pero lo cuenta además con una naturalidad que a mí me sorprende que hable de eso públicamente así. Y entonces Dallas le pregunta: Oye, ¿pero qué no te proteges? ¿No usan ¿no? algún método de protección? No, a veces sí, pero no, a veces no. A veces no. Me cae bien que es muy honesta, Jerimoa. Muy franca. Este. Me cae bien la gente así que, pues, pues, que no es hipócrita. La gente honesta a mí me cae bien. Y es, me cae bien por eso. Pero entonces, este, y luego estaba diciendo que también un día estaba no sé dónde y que se metieron, imagínense ustedes, vea ¿Qué cosa? Bueno, ¿no? Entonces Dallas y todos los que estábamos viendo el programa, pues si nos quedamos así como, ¿en serio está diciendo todo eso Yerimoá? Pero bueno, creo que este es el audio, vamos a ver si aquí lo tengo. Permítanme, déjenme ver si... Te está. voy a contar toda la historia como estuvo. Pero me vamos a agrandarlo... Este es el audio, ¿verdad? Del que me están comentando. Para la gente que no sabe, los pongo rápido en contexto. Este audio se lo mandó supuestamente uno de los amigos que estuvieron, pues esa madruga, esa noche, desde la tarde más bien, noche y madrugada, que desapareció Bions Amaya allá en, en Nuevo León en China Nuevo León. Y entonces aquí se escucha a este muchacho platicarle a la hermana de Billions lo que habría pasado. Y mucha gente empezó a decir, es que se escucha que gritan ayuda, ayuda, ayuda. ¿No? Entonces, súbanle lo más que puedan a su audio, yo también para que escuchemos, es que me están pidiendo que lo volvamos a poner, por eso es que lo volvemos a poner, va. Entonces, esto del ayuda se escucha casi al final. Entonces, ahí va, vamos a prestar atención, sobre todo porque la gente aquí está comentando que dice Martín, ayúdame. Yo no, no he percibido que diga Martín, sí alcancé a escuchar ya el ayúdame, pero entonces este muchacho estaba con ellos todavía cuando grabó este audio, ¿verdad? Entonces él debe saber dónde está el otro muchacho que está que están buscando las autoridades. Bueno, vamos a escucharlo. Te voy a contar toda la historia como estuvo. Este Dejamos a Giovanni y a Negro por su troca, por la troca negra. Y en ese momento, nosotros ya nos íbamos a bajar por la puerta de atrás. Y en eso, pues yo estuve en el momento a que le pisa la troca. Yo me voy con la, con la puerta abierta. ...y no la pude cerrar porque iba demasiado recio la verdad... ...y estaba dando vueltas... ...en eso tu hermana... ...pues saltó... ...y pues se dio cuenta Martín y se frenó en una esquina... ...y en ese momento yo todavía, todavía traía, traía la, la puerta abierta... ...en eso yo me bajo a las correderas y, y me fui con Adriana ...nos fuimos, corrimos como tres cuadras derecho y nos metimos a una casa, una casa verde que hay en una esquina ahí. Y pues ahí nos ayudó la señora, en eso le marcamos al negro que pasara por nosotros. Y ya de ahí la verdad Martín se o sea, se reversió y pues fue con la muchacha. Y ya no supe ni para dónde se le llevó la verdad. Te voy a contar toda la historia como estuvo. ¿Sí escucharon al final? si ¿Sí escucharon? Vamos a volver a poner esa parte del final donde creo que se grita Martín, ayúdame. Ahí les va este pedacito, ¿eh? Otra vez. Y pues fue con la muchacha y ya no supe ni para dónde se le llevó la verdad. Sí, sí se escucha. Sí se escucha, claro que se escucha. Ay, Dios mío santo. La verdad. Te voy a contar toda la historia, como estuvo. Se versión y pues, fue con la muchacha. Y ya no supe ni para dónde se le llevó la verdad. Aún oh, no sé, ser, no será nada más que estamos ya sugestionados, oigan, nosotros. Pero es que sí se escucha eso. ¿Ustedes qué escucharon? A ver. A ver, ahí va otra vez este pedacito. La verdad. Sí, sí se escucha. Martín, ayúdame. Sí, ¿verdad? Y pues fue con la muchacha y ya no supe ni para dónde se le llevó la verdad. Ay, Dios mío. Pues ya se los puse porque me lo estuvieron pidiendo, ¿no? Pero pues sí, sí se escucha. La verdad es que sí se escucha. Pobre chica. En paz descanse, ¿verdad? En paz descanse y, y pues... Dice Martín, ayúdame. Se escucha gritar pidiendo ayuda. Almita ábalos... Margaret eh, Sullivan, sí, ¿verdad? Sí, sí se escucha eso, Irene sueta Menciona el nombre de Miguel, dice Patty. Se escucha Ayúdame Martín. Yo también escuché Martín, Ayúdame. Sí, ahorita ya que le subí todo y que... No, sí, sí escucho eso. Um, dice Villefort. Buenas noches a todos, buenos días, saludos. Qué mal está todo esto. Estamos tan nerviosos por todo lo que pasa que ya vemos y oímos cosas que ni... No, sí, escúchalo bien. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha hermosa. A veces tu cerebro te hace escuchar cosas diferentes. Um, incluso hay videos en YouTube donde una persona dice una cosa, pero te hacen escuchar cosas distintas. Sí, eso es verdad. Pero sí se escucha. O sea, sí, sí se escucha que dice, ayúdame. Eso es real. Casas comenta, ay Dios mío, sí se escucha. Danielita Ramírez se oye como si alguien la pero se oye claramente entre ellos ayúdame, sí. Polvo de momia comenta, Martín, si sí se escucha, Martín, ayúdame. Eh, un chico que transmite limpió el audio y se escucha muy claro. Si sí se escucha, ayúdame, Martín, sí. Ay no 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 pues es el que anda prófugo Martín al que andan buscando las autoridades se oye muy claramente dice Patti Xochitl, sí pues es que lo escuchamos todos sí se oye Luzma Concepción se oyen como unos niños yo la primera vez que escuché este audio la primera y la segunda vez yo escuchaba niños y sí se escuchan es que se escuchan muchos ruidos pero ya al final sí se escucha claramente Martín ayúdame Martín, ayúdame. Eh, estaba cuando lo grabaron. Fíjate, qué sinvergüenzas. Y todavía lo negaban y decían que no, que ella les dijo, ay déjenme. Y, y que ya no vieron para dónde se fue. Qué barbaridad. Lili Montañés, eh, ayúdame, Ma, es lo que yo escucho. Eh, sí dice Martín, ayúdame, Martín. Xochitl Álvaro, Sochitl, este... Ay, ya se me fue. Sochitl se me fue, mi amor, tu mensaje. Perdóname. Um, pero ya el muchacho está relatando lo que pasó no es que esté en ese preciso momento puede ser eh, que la TV esté lita limón no puede ser que estaba ahí todavía y que estaban ahí cuando estaba grabando el audio o sea pero sí se escucha clarito um, que se investigue este audio no que los investiguen a ellos mi amor no que los investiguen a ellos se escucha muy agitada, como si corriera o escaparan. Anilo Trending. Entonces estaba. Viva, y ese muchacho miente. ¿Saben qué? Puede ser también. Porque se escucha mucho ruido. ¿Se acuerdan que una de las versiones apunta a que andaban echando rancones y haciendo piruetas con las, en las camionetas? Y que ya cuando se iban así, a toda velocidad es cuando ella salta. Narrado por este muchacho. Posiblemente iban grabando, posiblemente iban grabándose. Y es cuando ella grita, ayúdame. Y posiblemente cuando este muchacho estaba grabándole el audio a la hermana de Bellons, alguien estaba reproduciendo por ahí o viendo los videos o, o algo de lo que grabaron. Porque los muchachos se graban haciendo todo, ¿están de acuerdo? Puede ser. Puede ser, porque si hay mucho ruido como externo, eh, no sé, pudiera ser eso. Entonces estaba viva, este muchacho miente, pues podemos sacar muchas conjeturas, mi vida, ¿no? Barbie Spears, se escucha que alguien se queja, ¿sí? Lo que se escucha es ayúdame, muchos decimos por qué los papás la dejaron ir sola, tenía una bebita. Y en el caso de Trevi, no responsabilizan a los papás, ellos, eh, eh, eh. no responsabilizan a los papás, ellos eran los mayores protectores de sus hijas. Gracias a Dios el FBI está metido en este asunto y no quedará impune. Ojalá que así hubiera pasado en el caso de Devani, comenta Alma Ábalos. Si se escucha a alguien eh, agitado y también ayúdame, Pau Gushi. ¿Cómo estás, Pau Gushi? Hola otra vez. Eh, Pandita Shelley sí se escucha que ella estaba llorando agustia, agustiada cuando dijo ayúdame eh, Nina García yo creo que la tenían eh, se le salió de las manos no sería que el tal Martín la quería ayudar y estos también lo desaparece ay mira no habíamos pensado en eso se escucha bien falso cuando le dice pues tu hermana pues que saltó, dice que saltó Barbie. ¿Y qué dicen de las pertenencias de la chica? Alguien está prófugo es porque son culpables, conciencia colectiva. Mm, Marisela Nava Blancas, saludos, ¿cómo estás, Marisela? Un abrazo. Erika Ayala Aguilar, dice Martín, ayúdame. Martín, no era la primera vez que ella andaba en los arrancones. En sus TikTokers hay uno de ella de, de hace tiempo y ella grabando dentro de la camioneta, Gris y Ruiz. Por eso comento que posiblemente sí iban grabando y eso que escuchamos de fondo de Martín Ayúdame, pues tal vez lo estaban reproduciendo, ¿no? Probablemente exista un video de cuando se cayó. Sí, polvo. Eh, eh, tú me cachaste el punto polvo. Ex exactamente. Porque se graban los chamacos haciendo esas loqueras. Entonces, posiblemente sí existe un video. Entonces, me imagino que mientras el amigo grababa el audio para la hermana de Beyoncé, estaba alguien cerca de él reproduciendo ese video. Y por eso es que se escucha así, ¿no? Ay, qué cosas. Maricelita Nava. Carol, puede ser también, Carol, puede ser eso que comentas. Estelita Peña. Estrella Peña, buenos días desde Inglaterra, un abrazo fuerte, hermosa, muchísimas gracias. Que tengas un gran día, mi amor. Ya que en México ya es hora de descansar. Teresa Sánchez, suena lógico que si estaba girando la camioneta la hayan atropellado. Pobre chica. Pues sí, verdad, sí. Porque acuérdense que lo que dijo la fiscal, bueno, lo que trascendió es que si sí tiene signos de una llanta, verdad, este. Mm -mm. Que el FBI cuide a la familia por las advertencias a la mamá, efectivamente. Sí, Maverick, tienes toda la razón. Se escucha mucho ruido externo, Josh Galindo. Es que el muchacho se escucha que está grabando como en un lugar adentro, pues. Este, pero ese fondo es de un exterior. Por eso es que este, pensamos eso y Polvo de Momia lo dijo mejor. Sí, puede ser eso, fíjense. dice ¿cuál es? dice que su hermana salta se ve que él se distrae como que voltea donde la muchacha está se le nota que está mintiendo guau, uh, wow, sí se escucha como muy desesperada pero este chico está allí de seguro todos son culpables y es verdad se escucha sí 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 ah llamando cayendo Teresita Sánchez de, debe haber dejado huellas en los arrancones, debe haber huellas de los arrancones. Aquí el tema es que pasaron muchos días de eso. Y los arrancones las hacen en las carreteras, los chamacos, ¿no? En las noches, en las madrugadas. Entonces, imagínate cuántos autos y camiones pesados pasan por ahí todos los días, mi amor. Yo creo que ya se borraron. Villefort, Villefort, saludos otra vez. Yo pienso que se cayó por entre las piruetas que hacían en las camionetas y la misma camioneta le pasó y ya no supieron qué hacer, Armida Juan. sí. Y es que su mamá dice efectivamente que ella les pidió ayuda y que en lugar de llevarla al hospital la fueron a botar al rancho donde la encontraron. Monique, y si el que está mandando el audio sea Martín. Y no exista otra persona que esté inventando para que ellos eh, deslindarse de todo. Eh, no, porque también ellos mismos están diciendo... Eh, y pues ellos ya están detenidos, mi amor. Solo falta el otro. Ay, es que se me... Ay, se me fue. Xochitl Ábalos. Es lamentable lo que pasó la chica, pero mejor que haya sido accidente y que no fuera intencional. De alguna manera, no padeció otras cosas. Hay responsabilidad de todos, incluyéndola a ella. Pero pues qué mal que la dejaron así, mi amor. Eso es lo malo. El muchacho no dice se cayó. Dice saltó, ¿verdad? No dice que se cayó, dice que ella saltó. Si no tiene nada que temer porque se esconde Martín, Carmelita Castañeda. Yo insisto en que los teléfonos de los mentados amigos está a la evidencia, que aunque lo borren, quedan guardadas. Yo sí, Reyes. Eh, no han dicho cuánto tiempo tenía de fallecida cuando le encontraron. Todavía no dicen. Yo opino que la señora a la que le pidieron ayuda es testigo, aparte de, de que le pedían ayuda, ir en esa sueta. Mayra Cortés, si no hubiera sido algo malo. ¿Por qué huyen? ¿Por qué están amenazando a la mamá? Yo estoy de acuerdo contigo. Y si saltó, porque, ¿por qué no volvieron para auxiliarla? Mm, dicen que han estado amenazándolo. Aquí lo dimos a conocer en la mañana y pusimos este, el audio de su mamá diciendo efectivamente eso, que pues, ya le están, ¿verdad? La están invitando amablemente a que retire cargos. Mm, Dice Betsy533. Hay un video donde el muchacho la lleva al hospital, pero no le abrieron. Y se cree que no supo qué hacer y la dejó. ¿Dónde está ese video, mi vida? ¿Dónde está ese video, Betty? Sana Pacheco, no es malo que haya salido a divertirse. No sabe, pero sabiendo cómo está la situación en su casa, lo malo es cómo hizo las cosas, tanto ella y sus amistades a donde llegó obvio paso a paso y no supieron qué hacer. En fin, pues sí es que si fue un accidente lo hubieran manejado así los muchachos, ¿no? Dicen que hay un video que la donde se ve que la llevaron al hospital y que no les abrieron. ¿Y que solo hay un hospital en el mundo, en Monterrey o, este, perdón? No sé, yo no he visto ese video. ¿eh? Y miren que este, les hemos dado cuenta de toda la información sobre este caso, desde que empezó su alerta de búsqueda y todo. Pero, pues no, yo no he visto ese video. ¿Qué dice? Eh, el delito es omisión parental. Te amo. Usaen. Saluditos. Usaen. Gracias. Naranjita Terán, se fue, todos son responsables, se fue accidente. Aquí lo malo es no haberla llevado a un hospital. Linda Ken, hay tres sospechosos. Eh, ya le dije que este audio de mi amiga, su papá, son agentes del FBI, ella es de nuestro club también, eh, por eso se... Es... Ah, ya hasta ahí llegó Linda, se cortó Hermosa, no llegó completo tu mensaje. Ojalá no anal lo analicen, ¿verdad? En las pues, autoridades que tengan esa capacidad de análisis de este tipo de, de audios. Almita Ábalos descansa, pues ya vámonos a descansar, que si no se nos va a aparecer Sergio Andrade, ¿eh? ya son las 12 y a esta hora sale él, a esta hora sale Sergio Andrade y se aparecen, todas las redes sociales dicen por ahí, ¿verdad Sergio Andrade? ¡Bu! ¡Ay Dios, no, ya vámonos a dormir, ya vámonos! Que tengan bonita noche todos, les dejo un abrazo muy fuerte, descansen, sueñen cosas bonitas, pero sobre todo sueñen cosas en grande, porque los sueños sí se hacen realidad. Soy Monique. Feliz noche para todos, con permiso y muchísimas, muchas.